sesión del ciclo en lengua española. Y bueno, hoy contamos con uno de los artífices de este ciclo, el alma mater, se puede decir, que es Pedro Insua, conocido por casi todos nosotros y presidente a día de hoy de Nódulo Materialista, creo recordar. Sí, vaya. Nadie me la conoce, me la ha quitado. Todavía no, bien. Nadie te ha quitado, ¿no? Se oyen los... Como miembro de Nódulo, soy de esas. Bueno, pues como les comentaba, hoy Pedro Insua va a hablarnos acerca de un tema muy, muy interesante, que es contra el galleguismo, porque yo creo que nos estamos centrando mucho, dentro de todos los procesos separatistas, nos estamos centrando mucho en Cataluña, y yo no he leído ni he hablado con Pedro de su conferencia, pero conociéndole, intuyo que nos va a poner encima de la mesa que deberíamos empezar a preocuparnos por el tema de Galicia, ¿no? Que quizá está más soterrado, más velado, parece que giramos la cabeza hacia el otro lado de España, y en Galicia deberíamos detenernos un poco porque quizá estén actuando más en la sombra o la atención se está centrando más en Cataluña y están actuando más de lo que pensamos o se está instaurando más en la sociedad gallega, ¿no? Creo que conociéndote más o menos algo así irás a contar, ¿no? Bueno, pues nada, yo no me entretengo más. Muchísimas gracias a todos por venir y yo me disculpo porque me tengo que ir, porque tengo que ir con los censores de cuentas del Centro Riojano. Así que hoy me desdoblo un poco. Con un censor siempre. Con las cuentas siempre tienen que estar claras. Así que nada, muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias a ti, Pedro, porque seguro que es un placer escucharte. Yo veré el vídeo. Muchas gracias, Teresa. Bueno, pues muchas gracias. Voy a mantener esto, aunque no sé si sea peor porque distorsiona, pero bueno. Bueno, pues efectivamente el título de la conferencia es Contra el galleguismo, ya digamos suficientemente elocuente, ¿no? No se podía andar más o menos con eufemismos, ¿no? Pero a mí me parece que la situación llega a un punto, desde el punto de vista político actual en España, que en líneas generales se responde o se mantiene una perspectiva frente al secesionismo que está, propagándose por toda España. Calificarlo así ya significa tomar una posición, por supuesto, etc., ¿no? Pero la perspectiva se mantiene, es una perspectiva que siempre es la defensiva, ¿no? Es decir, no hay un mantenimiento de posiciones que ataquen directamente, desde el punto de vista ideológico, pues estos movimientos secesionistas que están en España pues penetrando en muchísimos ámbitos, ¿no? Entonces, como lo decían los generales de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Las guerras no se ganan desde la trinchera, hay que salir de la trinchera para embestir a esta gente, ¿no? Y no se ganan con el escudo, son los escudazos, hay que sacar la espada, ¿no? Entonces, un poco la razón del título es este, ¿no? Contra, directamente, para atacar, ¿no? Bien, entonces, la contra al galleguismo, al catalanismo, al amarchalismo, pues ha sido, ya veremos algunos autores que se han enfrentado a estos movimientos desde el siglo XIX en adelante, pero ha sido bastante apocada, no se ha enfrentado, digamos, no se ha afrontado de una manera beligerante este asunto, por lo menos sigue estando ahí pendiente. Bueno, entonces, vamos a empezar con una serie de referencias, precisamente hablando de la penetración institucional del galleguismo, en el caso del galleguismo, en Galicia, y por lo tanto en España. Es decir, siempre que hablamos de Galicia hablamos de una parte de España, por lo tanto estamos hablando de España. Entonces, la penetración ha sido ya a unos niveles, a la altura de la Constitución del 78, a nivel legislativo. Hay toda una legislación, todo un aparato jurídico que justifica una singularidad, digamos, de una región, en este caso Galicia, que ya no se le llama región, se llama comunidad autónoma, ¿no? Entonces, hay todo un aparataje jurídico, legislativo, pero también a otros niveles, desde el punto de vista diplomático, hablando de la condición de galleguidad, por ejemplo, en comunidades que no están en Galicia, pero se le considera gallegas, por ejemplo, en Argentina, etcétera, ¿no? Argentina, Chile, etcétera.
Entonces, estamos hablando de relaciones diplomáticas justificándose desde el punto de vista de la galleguidad. En fin, un despliegue de elementos jurídicos, diplomáticos y de otros tipos, incluso a nivel productivo muchas veces se habla de, pues, de yo que sé, la vaca gallega, característica, entonces se subvenciona pues en la producción de la vaca gallega, porque es la raza gallega, estas cosas, ¿no? Bien, entonces, en el funcionamiento de estas instituciones podemos distinguir dos momentos relativos al funcionamiento de estas instituciones. Me refiero, pues, por ejemplo, a la institución de la Junta de Galicia, ¿no? De la Xunta de Galicia, o a la institución del Parlamento Gallego. Hay dos momentos. El momento tecnológico, diríamos, es decir, la propia operatividad que tienen estas instituciones como representativas de aprobar leyes, etcétera, toda esta funcionalidad que tiene desde el punto de vista a nivel jurídico, a nivel como digo, pues productivo, a nivel diplomático, a nivel, etcétera, y un momento de justificación que está ligado, un momento de justificación de estos procedimientos operativos. Es decir, el Parlamento de Galicia, pues, digamos, para poner una imagen semejante, ¿no? Pues una cosa es el fútbol como deporte, ¿no? Es una institución, el fútbol, que funciona, y entonces una cosa es los jugadores, el despliegue en el campo de los futbolistas, ¿no? Y de las estrategias que puedan seguir, etc. El juego mismo del fútbol, ¿no? O el deporte mismo del fútbol, y otra cosa es el fútbol en su justificación, la cultura del fútbol, todo lo que envuelve al fútbol, los equipos deportivos, las instituciones, las federaciones, etcétera, que están en torno al fútbol. Siempre hay dos momentos de toda institución: momento tecnológico, bueno, por ejemplo, pues los deportes olímpicos, pues una cosa es los deportes en sí mismos, otra cosa es el olimpismo como justificación, y la paz entre los... todo ese aparato ideológico, digamos, toda esa nebulosa ideológica que justifica ese deporte, su propagación, su funcionamiento, etc. Entonces tenemos dos momentos de toda institución, que sería un momento tecnológico, relativo a esa funcionalidad, y un momento, diríamos, nosotros lo llamamos desde el punto de vista teórico, nematológico, pues, nematos, pues quiere decir niebla, una especie de nebulosa ideológica, que justifica estos asuntos. Estas instituciones, el funcionamiento de estas instituciones, que lo justifica. Entonces, claro, no se pueden separar estos dos momentos. Es muy importante justificar las propias instituciones. El Parlamento gallego no surge así de buenas a primeras por de la nada, ¿no? Tiene una justificación, y sin esa justificación dejaría de funcionar. La justificación está alimentando, qué sé yo, pues es, por muy vaporoso que sea el vapor, valga la redundancia, la máquina de vapor no funciona sin el vapor, que se presiona, etcétera. El vapor... pues por muy humilde que sea, ¿no? Al establecer una presión sobre él, pues pone en funcionamiento una máquina que reduce las repercusiones que tiene este elemento tan humilde como es el vapor, ¿no? Pues prácticamente ha conformado el mundo actual, ¿no? Con la revolución industrial, etcétera, etcétera. Entonces, el funcionamiento de estas instituciones se justifica a través de, pues, esas nebulosas ideológicas, que sin ellas no podrían funcionar esas instituciones. Entonces, haciendo esta distinción, vamos a ver hay que partir del factum de la institucionalización del nacionalismo como ideología que está justificando estas instituciones. Entonces partimos de ese factum y nos vamos a referir a algunas leyes. Vamos a leer algunas leyes como esa ley está operando esa justificación. Entonces, dice, vamos a leer, hay todo un cuerpo legislativo que está justificando la singularidad de Galicia como tal. Por ejemplo, para ir directamente, el Estatuto de Autonomía, año 1981. Entonces, el Estatuto de Autonomía del año 81, pues justifica, se busca su existencia, su continuidad la busca en una serie de criterios, una serie de elementos ideológicos, que esto es lo que vamos a analizar. Entonces dice lo siguiente. Artículo primero. Galicia, nacionalidad histórica, se define el propio estatuto como
concepto, en principio, se ha formulado ad hoc en la propia Constitución Española, ¿no? En el artículo segundo, nacionalidad, si nosotros hacemos un registro del diccionario de la lengua española desde la primera publicación del diccionario, la palabra nacionalidad es el adjetivo que califica a el nativo de una nación, pero no tiene este rasgo, sesgo que aparece a partir de las ediciones de la transición, de los años, no sé cuál es la primera, del 86, la primera edición del diccionario de la Real Academia de la Lengua, que ya incorpora estas referencias, ¿no? Entonces ya aparece la palabra nacionalidad como una parte de una nación definida culturalmente, no se sabe muy bien cómo. Entonces, pues bueno, dice, Galicia, nacionalidad histórica, se constituye en comunidad autónoma para acceder a su autogobierno de conformidad con la Constitución Española y con el presente estatuto, que es norma institucional básica. Entonces sigue diciendo, es el punto 1, sigue diciendo, la comunidad autónoma a través de instituciones democráticas asume como tarea principal, y aquí viene algo muy llamativo desde el punto de vista jurídico, como tarea principal, esa comunidad autónoma a través de sus instituciones, la defensa de la identidad de Galicia. La defensa de la identidad. Es decir, Galicia tiene una identidad que parece ser, puede ser susceptible de estar en riesgo, de alguna manera, de acabarse, parece ser, ¿no? Entonces, la comunidad autónoma viene a defender esa identidad que podría estar en riesgo de disolverse, por las razones que sean, no sé cuáles son, pero esa identidad está en riesgo de eso, y entonces se ampara, digamos, la institución de la comunidad autónoma, ese régimen autonómico, por lo tanto, ¿no? Viene a hacer una especie de protectorado, ¿no? Sobre la identidad gallega, no sabemos lo que es aún, pero la identidad gallega. Y de sus intereses, esa identidad tiene ciertos intereses, y la promoción de la solidaridad entre todos cuantos integran el pueblo gallego. Pueblo gallego, ¿qué es eso? Esto es lo primero que nos tenemos que preguntar, ¿qué es el pueblo gallego? ¿Cuál es su definición? Y sobre todo estamos en un... Esto lo aprueba el Parlamento de Galicia y lo aprueban las Cortes Generales del Estado. Es decir, es una ley orgánica de España. Estamos hablando del pueblo gallego. ¿Qué identidad es esa? Bueno, pues lo vamos a tratar de definir. Entonces, punto tercero. Los poderes de la Comunidad Autónoma de Galicia emanan de la Constitución, se supone que la española, no lo dice, del presente estatuto y del pueblo. Pero no tampoco pone apellido a ese pueblo, del pueblo. No se sabe si el pueblo gallego, que acaban de hablar de él, o del pueblo español. Eso queda en la ambigüedad. Una ambigüedad que, por supuesto, yo no creo sea inocente, sino está deliberadamente calculada, por supuesto. Ya veremos por qué no me da... Vamos, no lo pienso porque me dé la gana, tiene una justificación. Y entonces dice... los poderes de la Comunidad Autónoma de Galicia emanan... Artículo segundo. El territorio de Galicia es comprendido por las cuatro provincias. Pero bueno, esto no nos va a interesar demasiado. Un segundo punto, la organización territorial... Dice... Artículo tercero. Y este es el... A los efectos del presente estatuto... Ahora vamos a ver qué es eso de definición del pueblo gallego. Del presente estatuto gozan de la... Gozan. Por eso el apellido gozan. O sea, el verbo, perdón. Gozan. De la condición política de gallegos... es una condición política de gallegos, los ciudadanos españoles, atención, que, de acuerdo con las leyes generales del Estado, tengan vecindad administrativa en cualquiera de los municipios de Galicia. Es decir, ciudadanos españoles que tengan vecindad en cualquiera de los municipios de Galicia. Gozan de esta condición de gallegos. Claro, vamos a ver, es decir, si yo soy gallego, soy un español nacido en Galicia, para ir tomando distancia sobre estas cosas. Si un madrileño que nace en Madrid y se desplaza a Galicia, pues va a gozar de la condición de gallego. Automáticamente. No es un español avecindado en Galicia. Es gallego ya, según la definición que aparece aquí. Es decir, en la medida en que se desplaza, quiero decir, se va a vivir allí, es decir, por lo tanto, se registra, ¿no?, como vecino de Vigo, por ejemplo, pongamos por caso. Entonces ya automáticamente, según está definido en este estatuto, se convierte en gallego. ¿De acuerdo? Claro, cualquier extranjero que haga eso no tendría esta condición, ¿no? Es decir, un señor que nace en París,
que tiene la nacionalidad francesa, ¿no? Conserva esa nacionalidad francesa, se instala en Vigo, vive allí, qué sé yo, 40 años, por ejemplo, por caso, y nunca sería gallego, porque no es un español. Entonces, están realmente, no, ya lo adelanto así un poco, gallego no significa nada desde el punto de vista de la ciudadanía. Gallego no quiere decir, gallego hace referencia al nacimiento, ser nativo de una región llamada Galicia, pero desde el punto de vista político no tiene ningún significado, ¿no? En principio, lo que tiene significado desde el punto de vista internacional, porque sí se reconoce, la nación la que se reconoce internacionalmente, desde el punto de vista, yo qué sé, económico, empresarial, internacional, de la legislación, de las relaciones internacionales, de la ONU, etcétera, es español, es la ciudadanía española, la nacionalidad española, ¿no? Pero gallego en principio, pues no sabemos muy bien lo que es, desde el punto de vista jurídico-político. Entonces aquí tratan de hacer una especie de definición que pasa por reconocer que solo siendo español se puede ser gallego, pero claro, todo español que se asiente en Galicia se convierte en gallego. Esto es un poco goza. Ya veremos que ese gozar va a ser casi casi, porque implica cierta obligatoriedad. En la medida en que tú te instales en Galicia, tienes que ser gallego, ya no es que goces, es que tienes que ser gallego, porque esto va a tener una serie de obligaciones, como ahora veremos. Que van a ser decisivas y además van a complicar la cosa de tal manera que, digamos, este espesor institucional autonomista que nos hemos instalado en España a partir del año 78, pues ya se podría hablar, en la situación en la que estamos, con ese espesor, esa densidad, digamos, institucional del autonomismo, podríamos hablar de una especie de imperio dentro de un imperio. Ya hay incompatibilidades, como ahora veremos. Enseguida lo veremos. Entonces, los gallegos gozan, son los ciudadanos españoles que, de acuerdo con la realidad, tengan vecindad administrativa, es decir, son vecinos, son los que están avecindados en Galicia y españoles. Esos son los gallegos, los que están avecindados en Galicia y españoles. De tal modo que, por ejemplo, y ahora al lado contrario, ¿no? Un señor, por ejemplo yo, que nazco en Vigo, ¿no? Y estoy avecindado en Madrid, yo estoy aquí, ya no soy gallego, según este criterio. Yo sigo siendo español, pero no estoy avecindado en Galicia. Entonces he perdido mi condición de gallego, por lo que se ve. Por eso yo les decía, ya no sé muy bien si decir que soy gallego, pues tiene algún sentido, según esto. Porque, entonces, claro. Y en principio, vuelvo a lo de antes, es decir, la presidente de la Junta de Galicia, por ejemplo, no es presidente de los gallegos, porque vemos que los gallegos es un concepto muy vago desde el punto de vista político, jurídico. Es decir, gallego es un señor que nace en Galicia y se va a Australia a vivir y vive allí 60 años, pues seguirá siendo gallego en la medida en que ha nacido ahí, es nativo de Galicia. En ese sentido podemos considerar que sigue siendo gallego, y lo seguirá siempre, porque nace una vez, ¿no? Bueno, no mojila, ¿no? Y no había nadie en casa y tal, pero generalmente se nace una vez y hay gente en casa, ¿no? Entonces, estos equilibrios que están haciendo aquí para reconocer de alguna manera la condición política de lo gallego. Pero es que lo gallego no tiene condición política, porque si reconocemos lo gallego como condición política, se forma el imperio dentro de un imperio. Una ley incompatible con otras, esto, se forman unas leyes propias solo para los gallegos dentro de España. Con lo cual, ya empezamos con problemas como ahora veremos, que ahora enseguida veremos los problemas que hay. Como gallegos gozan, segundo punto del artículo tercero, gozan de los derechos políticos definidos en este estatuto. Los ciudadanos españoles residentes en el extranjero, que hayan tenido la última vecindad administrativa en Galicia. De esta manera, eso que es el problema que estábamos diciendo, pues a través de la vecindad. Claro, o sea, imagínense la situación de un señor que nace en Madrid, se avecinda en Galicia durante un tiempo, se va a Australia, y como se avecindó en Galicia, es gallego. A ver, o sea, de haber nacido en Madrid, de vivir, yo qué sé, un año en Galicia, y después vivir 40 en Australia. Hasta Fidel Castro gallego. Claro, por eso. Entonces, vemos que el intento de definir lo gallego como desde el punto de vista jurídico-político, pues es muy complicado, porque aparecen, digamos, excepcionalidades por todas partes, ¿no? Es decir, porque no se puede apresar eso, pues estamos jugando con lo nativo, confrontándolo a la condición de ciudadano, y como ciudadano solo es el español, porque es jurídicamente
político y políticamente, desde el punto de vista internacional, etc., lo único que está reconocido como nación de la española, gallego no es nada, desde el punto de vista jurídico-político, no significa nada, pero aquí se trata de meterlo de alguna manera. Entonces, vecindad administrativa en Galicia acredita en esta condición la correspondiente con el consulado de España. Gozarán también de estos derechos sus descendientes, atención, porque esto ya son palabras mayores, ¿no? La situación actual es que, por ejemplo, un señor que jamás pisó Galicia, que vive gracias a la ley de galleguidad, que veremos después, hay una ley que se llama ley de galleguidad, que lo sepan ustedes. Gracias a esa ley, pues un señor que nace en Argentina, es nieto de un señor gallego que emigró a Argentina, padre ya nació en Argentina, padre de ese niño, y el nieto nace en Argentina, ese señor puede votar en las municipales hoy en día, las municipales de Galicia, por esta ley de galleguidad y esta noción de lo gallego. Sin embargo, yo, por ejemplo, que estoy vecino de Madrid, que he nacido en Galicia, he vivido 20 años en Galicia, no puedo votar en las municipales gallegas, las elecciones municipales. Por ejemplo, serán estas anomalías, ¿no? Bueno, ¿esto cómo es posible? Pues porque están intentando definir lo gallego jurídico-políticamente y eso es que es indefinible. A menos que se reconozca un imperio dentro del imperio, y eso es una contradicción. Las contradicciones que plantea son extraordinarias. Entonces, pero aún así se mantiene. ¿Por qué? ¿Qué es lo que mantiene esta condición que es completamente contradictoria desde el punto de vista tecnológico? Decíamos antes, ese aspecto tecnológico es completamente contradictorio, ¿no? Desde el punto de vista, estos dos aspectos que decimos de las instituciones, aspecto tecnológico y nematológico, ¿no? Nematológico, es decir, esa nebulosa ideológica que justifica estos asuntos. ¿Qué es lo que justifica que aún con estas contradicciones se mantenga esto en la legislación española de la actualidad? La nematología, es decir, esa nebulosa ideológica que busca definir Galicia como nación, como veremos ahora. Y a ver dónde sacan esa definición, como veremos ahora. Entonces, gozan de tal igual. Esto en el estatuto, que ya vemos eso mil veces, pero la ley de normalización lingüística del mismo año, de dos años después, del año 83, yo puedo decir que estudié en Galicia, pues hasta los 18 años, pues estudié la carrera en Madrid, y cuando tenía 10 años, hasta los 10 años, el gallego era no una María, sino una cosa ahí, bueno, casi folclórica, una cosa que íbamos a clase, no había notas, no se evaluaba, no todas estas cosas. Había una hora de gallego, una hora o dos, no me acuerdo cuántas había, era una semana, pero allí pues se dibujaba, no sé qué, una María, una típica María, ¿no? Estas que hay en los planes de estudio, pues yo tenía sus funciones, ¿no? Y entonces pues no hacías nada. A partir de los 10 años, aquello se puso mucho más serio. Yo nací en el 73, año 80, 10 años, año 83. Entonces, a partir del año 83, la ley de normalización lingüística. Y la cosa en los centros ya se puso más serio. Por cierto, el gallego, el catalán y el euskera lo introduce en la educación pública Franco. Ya veremos que eso de la clandestinidad del galleguismo y la clandestinidad del gallego y la clandestinidad y la prohibición del gallego son pura mitología. Pura mitología, pero de arriba abajo. Entonces, dice la ley de normalización lingüística firmada por Albor, es decir, por API, por Alianza Popular, que esto es otra cosa también muy un poco lo que decía Teresa al principio, ¿no? Es decir, así como en Cataluña, en el País Vasco, hizo falta CiU, en el caso de Cataluña, y RC más o menos azuzando, ¿no? Es que la República era azuzando, y en el caso del País Vasco, pues el PNV con la ETA azuzando, para establecer pues, cosas parecidas a estas, legislación completamente contradictoria, pero que reconoce lo vasco, que reconoce lo catalán como algo específico, algo que tiene que contemplarse jurídicamente, ¿no? En Galicia no hizo falta, fue suficiente el APE con Fernández Albor y Fraga para hacer lo mismo que en Cataluña fue necesario hacer con un PNV, con la CiU y en el País Vasco con un PNV. Yo creo que esto habla de, precisamente, la amenaza del galleguismo, quizás sea aún mayor, por lo menos en este aspecto, podríamos digamos, subrayarla más que los otros dos nacionalismos, en este aspecto. Porque no hizo falta un partido de ámbito, digamos, regional para hacer estas cosas. Ley de normalización lingüística, aquí a Rosalo Macho, por cierto, es interesante. Un preámbulo que ya, atención, el planteamiento que tiene el preámbulo de la ley de normalización lingüística
gallega actualmente en vigor en España. Y dice lo siguiente: el proceso histórico centralista, acentuado con el paso de los siglos, ha tenido para Galicia dos consecuencias profundamente negativas. Anular la posibilidad de constituir instituciones propias. O sea, hasta aquí, Galicia no tiene instituciones propias. Son instituciones ajenas, se supone. O sea, todo el articulado institucional gallego, desde Santiago mismo, que es lo que hacen hacer a Galicia, bueno, Santiago, todo es ajeno a Galicia. Ha sido oprimida Galicia y, de alguna manera, ese centralismo no le ha dejado desarrollarse esa identidad que hablábamos antes. Entonces, instituciones propias e impedir el desarrollo de nuestra cultura genuina, no sabemos muy bien cuál es, cuando la imprenta, en detalle de la imprenta, siglo XV se supone, iba a promover el gran despegue de las culturas modernas. Es decir, hace aquí una referencia a la imprenta, se supone que en el siglo XV Galicia fue oprimida por el castellanismo, ¿no? Y así lo requiere, ya veremos todos los mitos historiográficos, bueno, pseudo-historiográficos del nacionalismo gallego, ¿no? Pues la nobleza gallega fue descabezada en el siglo XV en la figura de Pardo de Cela, un noble que había como tropecientos mil, que supuso los reyes católicos, y los reyes católicos lo colgaron y se acabó, cuando Ñedo. Entonces ahora, bueno, Pardo de Cela es pues toda una institución, ¿no? En la que pues hay, por supuesto, una fundación, un museo, la leche, la Froixeira, que es el castillo que dominaba Pardo de Cela, que defendió, se lo pone esa noche, fue engañado además por los reyes católicos con malas artes, ¿no? Por las justicias católicas, según la mitología, ¿no? La mitología pseudo-historiográfica del galleguismo. Entonces, fue engañada y tal y cual, allí en un puente a la mujer la engaña, no sé qué, porque los justicias. Bueno, una historia que se montan que habla pues, del descabezamiento de la nobleza gallega. Es decir, en Pardo de Cela estaba allí esta identidad que se supone fue rota a partir de ese momento, pues estaba en la cabeza de ese señor, estaba la identidad galaica. No sé por qué, porque este hombre era como el que el vecino enfrente, que era tan gallego como él, desde el punto de vista de su condición, y sin embargo pues un gallego enfrente de él estaba a favor de los reyes católicos y otros en contra. O sea, quiero decir que esto no significaba absolutamente nada, es decir, es puro humo lo que están vendiendo con esto, pura ideología. Entonces, instituciones propias, entonces claro, justo en el momento que se despliega la cultura, ¿no? Que es con la imprenta y tal, pues Galicia es cortada de raíz en la cabeza de Pardo de Cela. Sometido a esta despersonalización política, es decir, se reconoce en un texto aprobado por las Cortes de España, insisto, que Galicia está despersonalizada, que no tiene, que los siglos que van del siglo XV al siglo XX, hasta los años 80 del siglo XX, es una historia falsa la de Galicia. No hay Galicia. Galicia está eclipsada, digamos, desde el punto de vista de su identidad y su personalidad esto regional. Entonces, esto se reconoce, esto es tremendo. Es decir, claro, ante este reconocimiento ahora hay que compensar. Entonces, la normalización lo que hace es compensar. Es decir, esta anormalidad supone el que durante cuatro siglos Galicia ha sido oprimida por lo castellano, centralismo, pues habrá que compensarlo. Esto se reconoce, lo reconoce España, que ha hecho esto. Entonces, claro, y si fuera verdad, pues yo, pero como gallegos, jamás, como gallegos, se disminuyeron los derechos. Ni como vascos, ni como catalanes. Nunca. Nunca uno como gallego ya no podía ocupar tal magistratura, pero si ocuparon tropecientas mil magistraturas los gallegos, los vascos, los catalanes y los andaluces y demás. Es decir, pues yo qué sé, personalidades gallegas, que por supuesto en Galicia están completamente olvidadas porque no son galleguistas, ¿no? Estas personas, pues qué sé yo, desde marinos famosos hasta palabra intelectual, me pone un poco. Pero vamos, gentes dedicadas a las artes liberales, vamos a decirlo así, es decir, intelectual, así me maten. Yo qué sé, desde Feijóo, en fin, tenemos un montón de referencias, ¿no? Que han escrito en español, por otro lado. ¿Y qué pasa? Que esto no forma parte de la personalidad del pueblo gallego. Estos no son nadie. Esto es lo sorprendente, ¿no? Aquí se reconoce que no son nadie.
que se ha eclipsado la personalidad gallega, ¿no? Entonces ahora reaparece con estas leyes, con la transición española. Entonces el pueblo gallego padeció una progresiva depauperación interna que ya en el siglo XVIII fue denunciada por los ilustrados y que desde mediados del XIX fue constantemente combatida por todos los gallegos conscientes. Gallegos conscientes, no todos los gallegos, sino los gallegos conscientes. Veremos que el gallego es el gallego consciente. Y el que no es consciente empieza a dejar de ser gallego. Es más, no lo es. Es más, es el enemigo fundamental, como veremos después. Y así lo dicen. Que hay que liquidarlo como mala hierba, dirá el autor del himno gallego actual. Como veremos después. Ahora ya veremos cómo se justifica esto. Entonces, los gallegos conscientes de la necesidad de evitar la desintegración de nuestra personalidad. Vemos que está siendo atacada, Galicia está siendo atacada su personalidad, y entonces, pues esta ley viene a normalizar esa situación, entonces ahora compensa, entonces se compensa. Entonces hay que, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues uno de los factores fundamentales, bueno, sigue justificando esto, que no tiene desperdicio la justificación que hacen, en este mismo sentido, porque si sigo, quiero analizarlo hasta sus últimas consecuencias, pues si no avanzo, ¿no? Entonces, el artículo primero de esta ley de normalización lingüística dice lo siguiente. Fijaros la ambigüedad, ya para empezar en la redacción. Dice, artículo primero, bueno, se titula, el título primero se titula de los derechos lingüísticos en Galicia. Artículo primero, el gallego es la lengua propia de Galicia, punto. La lengua propia. Es decir, como si el español no fuera lengua propia de Galicia, ¿no? Como si fuera impropia, extranjera, ajena, ¿no? Aunque sea común, puede ser tan propia como el gallego, exactamente igual, ¿no? Es propio de los... de los humanos, de los hombres, ¿no? Desde el punto de vista biológico, tener fémur es propio de ellos. Que sea común con otros organismos no significa que no sea propio de los humanos tener fémur. También lo tienen los elefantes, pero es propio de los hombres. Entonces, es propio de los gallegos hablar español. Yo estoy hablando mi lengua propia. No estoy hablando una lengua extranjera, ¿no? Salvo que quitamos el principio de que Galicia es una nación y Castilla otra. Entonces, ahí sí. Pero eso es el principio que... está puesto en cuestión, aquí, precisamente. Porque nos hemos cargado pidiendo ese principio español. Es un detalle. Es un detalle importante. Nos hemos cargado español. Es decir, ¿y qué es eso de España? Pues eso nos lo hemos cargado. Si vemos que el gallego es la lengua propia de Galicia y el castellano ajena a Galicia, nos hemos cargado España. Y claro, desde el punto de vista histórico, económico, internacional, cargarse España pues no es tan fácil, porque entonces la ONU, el asiento que reconoce a España, ¿qué está haciendo la ONU? Y el resto de países de la situación se impone a todos. No, es que yo creo que no, que España no existe, ¿no? Yo, es que no tengo el sentimiento, pero a mí qué me importa su sentimiento o la creencia. Ahí no es una cuestión de creencia, es una cuestión de una realidad que nos está determinando. Una frontera determinada. Una legislación, que no sé si yo le pego una, yo qué sé, por la calle y me da un flux y le doy un golpe a uno en la cabeza, pues me mete, la policía española me mete en la cárcel. Eso no es cuestión, no, yo entonces le puedo decir al policía, no, usted es una ilusión, es una, yo creo que no existe, usted. Entonces me diría, sí, hombre, métete aquí, déjate de delirios, ¿no? Entonces, en fin, atención. Y aquí viene la incompatibilidad que decíamos antes. Fíjense, si juntamos la definición de gallego, de pueblo gallego anterior, entonces el gallego goza de una serie de derechos que está determinado en el Estatuto de Galicia. Y es gallego, pero, digamos, a capón, ¿no? Aquel que, habiendo nacido en cualquier sitio, ¿no? Bueno, siendo ciudadano español, está avecindado en Galicia. Eso es el gallego, según había definido en el Estatuto. Entonces, ese gallego, pues, tiene las siguientes obligaciones. Todos los gallegos tienen el deber de conocerlo, el gallego, de conocerlo, y el derecho de usarlo. Tienen el deber. Es decir, aparece aquí, esto fue declarado inconstitucional, este apartado, aunque se lo pasan por el forro, por supuesto, pero esto fue declarado inconstitucional. Y aquí tengo, pues, el BOE en que se publica la inconstitucionalidad de esto, de ese deber. Porque la Constitución que dice en el artículo tercero,
de la lengua española, dice. El castellano es la lengua española oficial, y ya esto de la lengua española oficial ya tiene, ahí español significa, oriundo de también significa el gentilicio, no la lengua. Que juegan con esta ambigüedad la propia Constitución. Pero bueno, castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla. Solo el castellano. Dice, las demás lenguas españolas serán también oficiales de las respectivas comunidades autónomas de acuerdo con sus estatutos. Pero no habla del deber de usarlas. De conocerla, mejor dicho, y el derecho de usarlas. El deber de conocerla. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas en España es un patrimonio cultural, por todo esto de la cultura. Entonces, es el tercer apartado de del artículo tercero. Entonces, como en la Constitución española no obliga a la lengua regional, no es un deber hablar la lengua regional, es un deber hablar el español, bueno, o conocerlo, mejor dicho. Entre otras razones, porque si el Estado te multa, pues que sepas por lo que te multa, en caso de escribir, y en caso de hablar, pues la administración se dirige a ti que te enteres, ¿no? Como todo Estado, necesita una lengua común. ¿Y cuál es la única lengua común a España? Que esto es lo que no se subraya. La única lengua común es el español. Y esa es la razón por la cual es obligatoria. Entonces, no es que las demás también son lenguas españolas, pero no son comunes. Esto es la historia. Entonces, en el Tribunal Constitucional dice lo siguiente, en el año 86, declarando inconstitucional esto. Eso de la obligatoriedad del gallego. Y dice, la singularidad del castellano, reconoce, bueno, enorme y tal, y curioso la gente que está ahí, está Tomás y Valiente, está una serie de gente, que fue el que redactó esto, uno asesinado por ETA, otro. Bien, y dice, Trullol y Serra es otro, filósofo del derecho, los de filosofía lo conocemos bien, Trullol y Serra tiene un manual de la filosofía del derecho pues, bastante relevante. Bueno, entonces dice, la singularidad del castellano, dice el Tribunal Constitucional, en cuanto que solo para él se imponga constitucionalmente el deber de conocimiento, solo para el castellano, el deber de conocerlo, resulta de la exclusiva condición de idioma común a todos los españoles y lengua oficial del Estado. Esta es la razón. Pues esto, hoy en día está completamente como si no existiera. Como si no existiera. Entonces, bien, pero aquí los gallegos tienen la obligación, según el estatuto, de hablar gallego. Esta obligatoriedad queda, y en Galicia es obligatorio estudiar. Es decir, en Galicia se obstaculiza el español y claro, no se hace obligatorio el gallego, pero las multas te las ponen en gallego, por ejemplo, ¿no? Entonces te las reclaman en gallego, etcétera, etcétera. A mí me pusieron una multa en gallego y no lo pagué, pero la reclamaron hasta que, la verdad es que no sé, yo creo que no la terminé por, bueno, no digo nada, mejor. Entonces, solo en gallego, una multa solo en gallego. Una cosa también importante es la siguiente. En el artículo 10 de la Ley de Normalización Lingüística, y eso que, pues se supone que es bilingüe la situación, que hay que hablar en las dos lenguas y tal y cual, que ya veremos la postergación del castellano, hasta la propia ley, lo veremos. Pero dice lo siguiente, artículo 10, los topónimos de Galicia tendrán como única forma oficial la gallega. ¿Por qué? Esto fue hasta tal punto así que Francisco Vázquez, como alcalde de La Coruña, pues desde su municipio, como tiene alcalde, pero es un municipio del municipio del que él es el alcalde, él hablaba de La Coruña todo el rato. Galicia realmente en su uso se dice La Coruña o se dice Coruña, pero A Coruña es un... no se usaba, esto no puedo decir perfectamente, porque produce cacofonías, ¿no? Vas a Coruña, ¿no? O sea, es una cosa que no... Entonces, Francisco Vázquez, alcalde de La Coruña, además durante mucho tiempo, ¿no? Pues uno de los alcaldes que se eternizó en el puesto y tal, ¿no? Pues tuvo que reclamar él al Tribunal Constitucional la posibilidad de decir La Coruña y no A Coruña, desde el municipio, y se lo negó. O sea, en este caso, los topónimos, no. Los topónimos tienen que ser los topónimos gallegos. Hasta en Galicia, pues bueno, más o menos, toponimia es parecida, ¿no? El nombre gallego, el nombre... Se producen cosas absurdas, ¿no? Como, por ejemplo, en Cangas, en Morrazo, hay un monte que se llama Gagán. Se llama Gagán, el monte. Hay un puesto de repetición de repetidores
Y claro, ahí como un Cangas de Borrazo es una zona desde el punto de vista dialectal muy interesante porque están todos los variantes dialectales, todos los defectos dialectales del habla, están allí. El seseo, la geada, el ceceo, todo. Todo allí tomas claro, hablan muy mal en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues, como se llama Gagán, pues allí hay cece, esto geada, entonces le decían jajado al monte, le llaman jajado, como jato, un jato. Llegaron los galleguistas imperensebristas, que le llaman, ¿no? Es decir, puristas de la toponimia, y claro, como la J no existe en gallego, pues decían Xasán. Cambiaron la J por la X. Entonces convirtieron un nombre en un nombre inexistente, porque eso no era el nombre de Aragán. Entonces ocurren cosas como esta. Pero bueno, uno sigue identificando ese monte. Pero contaba Ladrón de Guevara, fue un cargo en una de estas instituciones vascas regionales, ¿no? Que escribió un libro sobre educación y los abusos del secesionismo en el País Vasco. Muy interesante, Educación y Política, es el libro que se llama. Un libro precioso. Ladrón de Guevara fue socialista, fue por supuesto liquidado por allí, y ahora mismo pues, un hombre que apenas pues lo fueron marginando y está pues, en estas instituciones, muchas de ellas pues, en Gesto por la Paz y este tipo de cosas, ¿no? Pero no sé si en Gesto por la Paz o otra, en la plataforma esta para la libertad, en instituciones de este tipo, pero bueno, un hombre marginado por el Partido Socialista, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues contaba cómo, pues en cierta ocasión, y no sé si era él, yo creo que era él mismo, fue a la guía de teléfonos a buscar el pueblo, porque no se había olvidado el teléfono, no sé qué, de sus padres, de casa de sus padres, entonces fue a la guía del teléfono a buscar el teléfono de sus padres, y no encontró el pueblo de sus padres, no lo encontró, pero bueno, ¿dónde está el pueblo de mis padres? Y es que había cambiado de nombre, con la toponimia, lo que llamaba un abuelo la heterogénea. Ortografía, ¿no? Pues Unamuno decía heterografía, utilizaban estos nacionalistas, utilizaban la heterografía, ¿no? Es decir, cambiar los nombres según le van en plan pues, Asterix y Obelix, esto de... Bien, entonces, los topónimos, por lo tanto, tendrán que ser como única forma oficial la gallega. Después, dice aquí una cosa también, la forma de redactar, damos la atención sobre la forma de redactar, el artículo 4. Dice, el gallego como lengua propia de Galicia, es la única lengua propia de Galicia, ¿no? Es lengua oficial de las instituciones de la comunidad autónoma, de su administración, de la administración local y de las entidades públicas dependientes de la comunidad autónoma. Fíjate, todo lo que es el gallego. Es la lengua propia, la oficial, esto y lo otro. Segunda parte. También no es el castellano como lengua oficial del Estado. Con la boca pequeña y ya no es con todo lo demás. La redacción correcta sería el gallego como lengua propia y el castellano como lengua oficial del Estado serían las lenguas oficiales. Esto sería la redacción normal, pero no, ponen el gallego como lengua propia de Galicia, es lengua oficial de las instituciones, es decir, la oficialidad se la lleva al gallego claramente, ¿no? Y después ponen, también no es el castellano, me pasaba por allí y también lo es. Esto está deliberado, esto no es una cosa que se haga así gratuitamente, ¿no? En el Estatuto del año 2006 de Cataluña, exactamente lo mismo, pero además con más inconsistencia, ¿saben? Porque pone el gallego, el catalán, la lengua propia de Cataluña, oficial, todo esto. También lo es el castellano, esta redacción es parecida. Por lo tanto, dice algo así como, hay dos lenguas oficiales en Cataluña, tal. Y después más abajo pone, el aranés también es oficial para Cataluña. Y coño, ahórrate eso, que es el mismo plato, la misma hoja. El aranés, el catalán y el castellano son lenguas oficiales en Cataluña. Está. Pero no, hay que ir poniendo, ¿no?, los puntos sobre las íes y las preferencias de unos y de otros, ¿no? Bueno, entonces, como vemos en la ley, pues está completamente, digamos, filtrado este galleguismo. Galleguismo, es decir, digamos, hay una condición de gallego que hay que reconocer jurídico-políticamente. Hay que reconocer. Entonces se reconoce a través de la lengua, a través de esa particular ciudadanía gallega que se reconoce, pero vamos, es incompatible con la ciudadanía española, porque la única posible políticamente es la española, ¿no? Pues entonces se medio reconoce ahí, pero de una manera un tanto tramposa, ¿no? Haciendo esos equilibrios, esa especie de biciclos, ¿no? Como si fuera el Ptolomeo, ¿no? El deferente, el biciclo, tal, el
deferente sería la ciudadanía española. Entonces, sobre la ciudadanía española se hace un epiciclo, ¿no? Para que los planetas puedan verse su circularidad y justificar su circularidad del planeta, ¿no? Es una cosa parecida al mundo monstruoso que decía Copérnico, ¿no? Que dibujaba Ptolomeo. Es una cosa parecida. Es el deferente y el epiciclo. Es un poco lo que están jugando ahí, como los equilibrios, realmente. No, después está la excéntrica, como decía, ¿no? Bien. Entonces, esto pues se ha hecho, digamos, se ha normalizado. La anormalidad se ha normalizado. Esto es lo que, esta anormalidad, esto es lo que es anormal, se ha normalizado. Hasta tal punto que, por supuesto, sus declaraciones constantemente, día a día, pues los políticos en Galicia están naturalmente cultivando esto. Entonces, pues voy a leer tres textos. Tres citas de tres personalidades muy importantes en el desarrollo del galleguismo. Una de ellas es conocida, desconocida seguramente, Ramón Piñeiro, que fue pues, uno de los artífices, fue el que fundó la editorial Galaxia, que solo edita en gallego, en el año 1950 en Vigo. Eso de que no se escribía en gallego ni se editaba en gallego, pues es un mito, naturalmente. Bien. Año. Primera traducción de Heidegger, con Ramón Piñeiro, La esencia de la verdad, Da esencia da verdade, una obra de Heidegger, ya veremos que esto de Heidegger tiene su triángulis, y estamos hablando del año 1956. Rematouse de imprentar, o sea, se acabó de imprimir, en los talleres del Faro de Vigo, el día 13 de febrero, de la... Bueno, esto está en gallego, lo estoy traduciendo porque... donde lenguas me lo permite, del 13 de febrero del año 1956, en Vigo, no en Oporto, sino en Vigo. Yo tengo un igual en catalán. Sí, no, por supuesto, eso son... la entrada de Ramón Piñeiro a la Real Academia de la Lengua Gallega, año, las respuestas de García Sabel, yerno de Beiras, médico galleguista, García Sabel, y estamos hablando del año 1967, Editorial Galaxia, o sea, Vigo. Calle Reconquista número 1, Vigo. A lenguaje y as lenguas. Lo que dice aquí, pues es que atención, ya veremos esto, bueno, si nos da tiempo, que la diferencia entre España y Galicia, entre el resto de España y Galicia, entre Castilla y Galicia, ya no es desde el punto de vista racial, Burguía y demás que tenemos, ya no es cultural, ya no es... Es metafísica. La esencia de lo gallego está en la saudade. El sentimiento galaico por excelencia frente al castellano es la saudade. Lo característico de Galicia es la saudade. Pero esto es metafísico, ya no es una cuestión de territorio, es metafísico. Aquí, pues... Una de las primeras cosas que se editan también en gallego, de la Bibliófilos Gallegos, Biblioteca de Galicia, esto no es de Galaxia, esto es una edición, o sea, ni siquiera es solo, no tiene monopolio Galaxia, y es también por Ramón Piñeiro y Celestino de la Vega, que es realmente en la cabeza ahí pensante era Celestino de la Vega, es una idea completamente desconocida en el resto de España. Ramón Piñeiro fue el premio de las letras gallegas. Se le dedicó el Día de las Letras Gallegas, mejor dicho, en el año 2009, Ramón Piñeiro. Realmente fue el factotum en la transición de lo que es el galleguismo actual, humanamente. Entonces, cancionero de la poesía céltica, cancioeiro de la poesía céltica por Julius Pokornik. Este es polaco, creo. Creo que es polaco, y que reunió pues, una serie de poesías, poemas atribuidos a los celtas y tal. Entonces, esto es lo primero que hacen, por supuesto, es el celta, que es lo diferencial con respecto al resto, como veremos. El celta, otro mito absoluto, ¿no? Bien, entonces, dice lo siguiente Ramón Piñeiro. Esto lo dice en una biografía, autobiografía, se llama Tamiña Cordanza, de mi recuerdo, publicado en el año 2002, dice lo siguiente. Para nosotros, para nos, lo voy a traducir, para nosotros,
El galleguismo no debería de ser una adscripción a un partido o una posición de una ficha, sino la conciencia moral de todos los gallegos. El galleguismo es algo que tiene que ser propio de todos los gallegos. Es decir, el gallego es el que tiene conciencia de ser gallego. No sé, como decíamos antes. Un imperativo ético de comprometerse no ideológicamente. Es decir, lo gallego es algo que no es ideológico. Tiene que estar por encima de lo ideológico. Esta es la presunción, claro. Sino moralmente. Es una posición moral. Es importante, perdón, lo importante es que era que la ideología, fuese cual fuese, supusiese, está hablando del pasado, del movimiento galleguista, fuese cual fuese la ideología, fuese de derechas, de izquierdas, etc., fuese cual fuese, supusiese la aceptación del galleguismo. Esta era la clave. Esto es lo que se llama la vía cultural del galleguismo, la idea que tenía este hombre, y fue lo que sucedió. Quiso promover, y fue lo que sucedió, era infiltrarse en las. No hacer un elemento contestatario en la calle, ¿no? Sacar a la gente a la calle y enfrentarla con la policía franquista y tal, ¿no? Eso no, sino ponerse de una manera mucho más sutil por la vía cultural. Y aquí está Heidegger, el nazi. Heidegger, el nazi. Entonces, La esencia de la verdad, de la esencia de la verdad, es un texto que escribe Heidegger para. Exaltar los valores de su patria chica, que es Baden-Baden, la patria badense, cuya capital es Friburgo, fue profesor Heidegger, ¿no? Heidegger fue nazi, como todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, pues es lo primero que traducen. Esto no es casual, por supuesto, ¿no? Entonces, la estrategia era filtrarse en las instituciones culturales, ¿eh? Y desde ahí pues, cultivar el galleguismo e intentar influir en los políticos. Y lo consiguieron. Y esto fue lo que sucedió. Albor fue influido por este hombre, por este Albor Piñeiro, este Beiras, José Manuel Higinio Beiras, José Manuel Beiras actualmente, pues fue influido por este hombre, eran vecinos, nada más de casa. Por supuesto, veremos también si nos da tiempo. Como las autoridades conocían perfectamente, las autoridades de esta gente lo reconocen. No es que lo reconozcan, es que lo reconocen ellos. Porque desde Argentina y demás, desde el galleguismo exiliado, pues echaban en cara a este hombre, Ramón Piñeiro, que estaba en Galicia, que con estas actividades en Galicia, pues que no agitase, que no se confrontase al régimen, ¿no? Entonces le decían, no, que no voy a sacrificar aquí a jóvenes para que se machaquen ahí contra la policía, que no, que esto vamos a ir por la filtración. Y entonces achacaban no darse a conocer. Y entonces le achacaban desde Argentina y demás que no se daban a conocer. Entonces le dice aquí nos conoce todo el mundo. Nos conoce, no sé quién nos conoce, y nos conocen las autoridades. Le dice. Un texto que después si acaso leo, pero bueno, ya se lo he puesto. Hasta tal punto es la conciencia del galleguismo como condición fundamental para hacer política en Galicia. Es necesario que dice, atención, Manuel Fraga, ante la muerte de Piñeiro, en el año 1990, que murió Piñeiro, por supuesto, en homenaje a Piñeiro, que está hablando de la diferencia del castellanismo opresor y todo esto, y además de la diferencia metafísica de España respecto a Galicia. Y entonces, Manuel Fraga fue diputado, Ramón Piñeiro, por el Partido Socialista, aunque no tenía, más bien renegaba absolutamente el marxismo y demás. Absolutamente. Lo despreciaba profundamente, ¿no? Esto lo cuento sobre todo hay mucho en YouTube por Ramón Piñeiro y ahí pues hay una institución que se llama pues, dedicada a Ramón Piñeiro en Galicia con todas sus obras y tal y cual, ¿no? Y en fin, ocupan prácticamente todo, ¿no? Las calles, las calles de las plazas, el nombre de las plazas, el nombre de las calles, los nombres de los institutos en Galicia, todo esto se lo llevan por supuesto los galleguistas. O el propio Valle Inclán, o tal, o sea, son grandes nombres y todo lo demás, pero gente un poco más, digamos, modesta en su influencia literaria, no tiene ningún nombre, sin embargo, el último mono del galleguismo, pues allí tiene su nombre puesto, ¿no? Un instituto. Entonces, ya más. No importa tanto. Entonces, Galicia pues tiene tanta influencia, quiero decir que hay más gente conocida.
un detalle. El instituto al que yo fui en Santiago, era, fue un instituto nuevo que se hizo, había cuatro institutos, uno se llamaba Rosalía de Castro, el otro Eduardo Pondal, autor del himno gallego, y el otro Gelmírez I y Gelmírez II. Gelmírez fue un arzobispo, bueno, es uno sospechoso de galleguismo, pero los galleguistas lo cogen como así mierda para encontrar. Prodomo sua, ¿no? Entonces, pues al instituto al que yo fui se llamó Antonio Fragas, que uno podría pensar, Forges. Que todos conocemos a Forges. Pues no, era un galleguista de última fila que no conocía ni Cristo. Tener un hombre que tiene mucha más influencia en Galicia como puede ser Forges, no tiene un nombre, joder, hay que dedicarle un mundo, pero quiero decir, hay gente que tiene mucho más influencia en Galicia, y no por no ser gallego, como no es gallego, pues ya se le pone el nombre al instituto, y sin embargo la influencia puede ser mucho mayor. Sin embargo, se le pone en segunda fila ahí, porque estuvo en los estudios, en el centro de estudios de Galicia, Padre Sarmiento y tal, Sarmiento es uno de esos ilustrados que hablaban, que hablaban del estatuto. Bueno, total, esto ocurre, ¿no? Entonces dice Fraga lo siguiente: Piñeiro supo comprender que el galleguismo no podía ser únicamente la bandera de un partido, sino un compromiso pleno de todas las fuerzas políticas y sociales. O sea, se lo ha contragado Fraga, en la tesis. Fraga, ¿eh? Asumo de españolismo y todo. Y no, no tengo más que decir, y da igual. Y con esa aparente, ¿no? Pues beligerancia y tal con la que actuaba Fraga, ¿no? Ese temperamento y tal, pues se lo comió absolutamente el galleguismo. Hizo él el galleguismo en Galicia. Pues son cosas que hay que decir, que la gente tiene que saberlo. Entonces, atención a lo que dice el delfín de Rajoy, se lo pone hoy en Galicia. Además, para muchos, heredero de Rajoy, tal y cual, que es Feijóo. Dice lo siguiente, esto lo dijo en el año 2012, el 28 de septiembre. Dice, en un discurso que dio en un foro de Enrique Peinador, allí en Vigo. Y dice, de la misma manera que ser demócrata es un requisito básico para actuar en democracia, ser galleguista será un atributo elemental para actuar en la democracia gallega. O sea, ahora el galleguista, estás fuera de la democracia gallega. Esto fijó. A ver si nos enteramos. Entonces, es decir, el galleguismo ha penetrado absolutamente. Bueno, desde el punto jurídico, las declaraciones de las autoridades que representan, se supone que... Fijó quién es, pues el presidente de la Junta de Galicia, es decir, la autoridad se supone de España en Galicia. Porque el presidente de Galicia, el presidente del gobierno de Galicia, es Rajoy, que es quien gobierna en España. Fijó es una especie de legado suyo. Pero no, aquí ya se ha dado se ha proyectado sobre Galicia. Confederación o algo así, ¿no? Cada estadito, ¿no? Cada comunidad funciona como un estado, entonces tiene su parlamento. Entonces, se ha proyectado sobre la estructura de cada región la estructura del estado, ¿no? Entonces, como se funciona de esa manera, ¿no? Pues ya, eso, cuando van a visitar, va a visitar a Rajoy, ¿no? A la Moncloa, pues con las dos banderas a la misma altura y como si fueran dos estados distintos, ¿no? O sea, sí, como si fueran dos estados distintos, uno contra la bandera española tendría que estar por encima, de alguna manera, en ese, puesta en escena, ¿no? Te debe estar de alguna manera por encima de la catalana. Que implique subordinación. Esto lo han tratado todos, ¿eh? Propios ciudadanos de Cataluña, partidos ciudadanos que se levantan al principio precisamente exigiendo cierta igualdad, etcétera, y no sé qué. El lema, que es el corazoncito ese con la bandera de España, la bandera europea y la bandera de Cataluña, de nuevo, la pone a pie de igualdad. Y el europeo, pero si no somos ciudadanos de europeos, ciudadanos europeos lo somos a través de España. Es como somos ciudadanos de Europa. Europa no es una nación, entonces somos ciudadanos españoles que participamos en una serie de tratados y acuerdos a través de España, de esos tratados y acuerdos. Pero no somos ciudadanos europeos porque no existe la ciudadanía europea. Bueno, entonces, esto se lo ha comido todo el mundo. Es decir, no hay una alternativa clara en este sentido que un poco lo que decía, que vaya contra. Que vayan con la espada, van con el escudo todos allí, complejados. No sé si acomplejados, eso ya me da igual, la psicología me da lo mismo. Desde el punto de vista conceptual, pues articular un discurso que esté fundamentado para machacarlos a esta gente. Entonces, claro, aquí se parte del principio, digámoslo así, de que Galicia es de los gallegos, Cataluña es de los catalanes. Esto es el principio que se parte. Esto es lo que es completamente discutible, vamos, discutible. Es falso, directamente. Es decir, Galicia no es de los gallegos. Esa es la petición de principio que alimenta.
alimenta todo esto. Una petición de principio que supone la fragmentación de España, es decir, supone que supone la anulación de España como nación. Entonces, se parte del hecho de que los catalanes son propietarios de Cataluña, los gallegos son propietarios de Galicia, ¿no? Cuando la soberanía reside en el pueblo español, según dice la Constitución, y según es verdad, no lo diga la Constitución. Es decir, todas las partes de España son de los españoles, digamos, como titulares de la soberanía, de que son. Entonces, Cataluña es tan mía por ser ciudadano español como demás por ser ciudadano español, no por ser catalanista. Es por lo que es Cataluña suya. Es por ser ciudadano español, igual que yo. Entonces, es tan mía como suya. Lo mismo. Entonces, no es más del que mía. Entonces, esto, por la condición de la soberanía española, eso es lo que hace, es que marca la propiedad. Entonces, claro, el galleguismo se ocupó, el catalanismo exactamente igual, de precisamente apropiarse de ese territorio, así, literalmente. Aunque sea virtualmente, en principio, pero la legislación va por ese camino, como estamos viendo, de reconocer de alguna manera allí cierta propiedad de los gallegos sobre Galicia, cuando no hay tal cosa. Hay tal cosa en cuanto que participan de la soberanía española. Es decir, Galicia es de los gallegos, sí. Pero no solo de los gallegos, sino es de los españoles, los gallegos, entre otros. Porque bueno, las carreteras que se han trazado en Galicia se lo hicieron con los gallegos. Por ejemplo, no han pagado los gallegos. Entonces, vamos a decir que los gallegos, como no tienen una entidad jurídico-política, pues no sabemos de qué estamos hablando con los gallegos. Este es el problema. Si hacemos de ellos una soberanía, pero eso es pedir el principio, pues entonces sí tragaríamos. Pero es que eso es pedir el principio. Estamos pidiendo el principio de la nación gallega como soberana realizada. Y eso nunca históricamente tuvo lugar. Ni Cataluña tampoco. Entonces, claro, uno de los, como aquí, Ramón Cabanillas, uno de los grandes poetas, poeta de la raza, era de Cambados este hombre, Ramón Cabanillas, de la literatura, digamos, galleguista, entonces tiene un poema que se llama En pie, ¿no? Estamos, los gallegos estamos subyugados y hay que irse en pie, ¿no? Entonces termina así el poema: a terra nosa, en osa. Nuestra propiedad, tenemos que apropiarnos de ella, porque es nuestra. Estamos pidiendo al principio. Entonces, esta idea de fragmentaria, de nación, de nacionalidad fragmentaria, pues en Galicia tiene un recorrido que tiene lugar a partir de mediados del siglo XIX, igual que el catalanismo, igual que el vasquismo. ¿Y en qué se justifica esta idea? Es decir, la idea de que Galicia es una entidad singular, ¿no? Y que, además, su personalidad está en peligro por la invasión castellanista, ¿no? Entonces, que los gallegos, como propietarios de Galicia, tienen que defender. El gallego consciente tiene que defender esa tierra. ¿Cuáles son los elementos en los que se basa? Bien, entonces, esta idea se basa en un núcleo diferencial, que vamos a ver qué características tiene, tengo que apurar un poco porque ya me he entretenido demasiado, qué características tiene como núcleo diferencial, como hecho diferencial, esta es la expresión, frente al resto de España, ¿no? Después, para constituirse esta idea de nacionalidad fragmentaria, tiene que haber una confrontación con otras partes, en este caso con Castilla, se establece una confrontación, y después también un tercer elemento, que digamos, sirve de causa de la formación de la nación fragmentaria, que es lo que está. Y un tercer elemento exterior, es decir, a muchas naciones les interesa, vía el procedimiento clásico, estratégico, ¿no? El divide y vencerás. A muchas naciones les interesa que España esté rota, esté dividida, y esto desde. Esto lo vimos en muchos procesos, ¿no? Que los catalanistas ahora utilizan como si fuera, como si se hubiera constituido como Cataluña como una nación independiente en 1641, pues se subordinan al rey de Francia, no se hace, declaran independientes, se subordinan a Luis XIII en 1641 los catalanes. En 1714 el movimiento que buscan es que un rey para España sea un rey Habsburgo y no Borbón. Esto es lo que buscan, no buscan la independencia en ningún momento. Entonces, pero sin embargo, reinterpretan después estos momentos como si fueran en búsqueda de la independencia, ¿no? Bueno, entonces, digamos que aquí, reconociendo una singularidad
de corte cultural, como veremos ahora, racial, etcétera, ahora lo veremos, pues el secesionismo se activa, digamos, como plan, como programa político, el secesionismo, buscando la soberanía de esa región singular, ¿no?, para proteger esa personalidad. Esta idea es una idea de origen alemán, que es el estado de cultura. Es decir, se reconoce una serie de culturas singulares, singularísimas, que además son incomunicables entre sí, una idea sustantiva de cultura, que es lo que ha inoculado y lo que alimenta el secesionismo en España. Hay una identidad cultural, que vemos ahí, una identidad cultural que es intraducible, que es irreductible, que o se destruye, pero no se puede compartir, no es común. Entonces, para que se conserve, tiene que haber un Estado que la conserve. Entonces, eso es lo que dice más, actualmente, ¿no? Es decir, necesitamos instituciones de Estado. Porque si no, el pueblo catalán se disolvería. Claro, primero, el pueblo catalán no. Lo que él entiende por pueblo catalán, que es una cosa completamente desfigurada y completamente caricaturizada. ¿No? ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta pulsión política ya estaba muy al principio. En las bases de Manresa del año 1892, fíjense las cosas que se dicen. Las bases de Manresa de Cataluña, que después se emularán y algunos se inspirarán mutuamente. Esto no hay una emulación de unos con otros privilegiada. El catalanismo tendrá mucha más fuerza, eso sí, tras el cambio de siglo, pero aquí todos más o menos se cultivan de las mismas bases ideológicas. Dice la tercera base de las bases de Manresa, que hoy se elogian también como algo progresista el catalanismo y tal y cual, todos más o menos hemos escuchado. Dice las bases de Manresa: la lengua catalana será la única que con carácter oficial podrá usarse en Cataluña. Esto es ya ni español ni nada, catalán. Y en las relaciones de esta región con el poder central. La administración catalana se dirige al poder central en catalán. Y si la entiende, pues la entiende. Si no entiende, pues no lo entiende. Claro, esto obliga al poder central a hablar en catalán, por lo menos conocerlo, porque si no, no puede gobernar Cataluña. Base cuarta. Atención a esto, ¿eh? Solo los catalanes, y ya vemos que la definición de lo que es un nativo es muy complicado, ¿no? Fuera que nace en ese sitio, pero como sujeto jurídico político, pues no. Y solo los catalanes, ya sean de nacimiento, ya por la virtud de la naturalización, pero si no hay naturalización, si eso es la nacionalidad, se toma la naturalización, es cuando hay nacionalidad, si no, no hay naturalización. ¿Qué es naturalizarse en catalán? ¿Hablar catalán? Yo qué sé, bailar la esta. Que no. Entonces, podrán desempeñar en Cataluña, solo los catalanes podrán desempeñar en Cataluña cargos públicos, incluso tratándose de los gubernativos y administrativos que dependen del poder central. También deberán ser catalanes los cargos militares que ejerzan jurisdicción. O sea, solo los catalanes pueden acceder a magistraturas en Cataluña. Que tiene, esto es increíble. Entonces, estas son las bases de Manresa. Entonces, la cuestión es que, digamos, que la causa de formación, las causas de formación de los llamados movimientos de liberación nacional, ¿no?, referidos, bueno, voy a leer ese fragmentito que he escrito aquí, referidos a esos fragmentos de la nación española, no hay que buscarla, pues, en una nación, es decir, aquí el equívoco está en que no hay una nación que está detrás, que está deseando una institución política, sino que lo que está detrás, la causa de la amenaza que representan estos movimientos, es la propia fragmentación española. Es decir, lo que está ocurriendo es que se fragmenta España. No que haya naciones previamente constituidas a España que quieran liberarse de su yugo. Eso es un quid pro quo totalmente. No hubo. Lo que existió fue la nación española y ahora está en vías de descomposición. Eso es lo que explica que existan estos movimientos. No lo explica que existiera una nación, efectivamente, anterior a la constitución de la nación española, una nación regional, es decir, que Cataluña existiera antes de España, que País Vasco existiera antes de España, que Galicia existiera antes de España, y que quiera ser subyugarse, quiera liberarse de ese Estado que la está subyugando, que es España, a través del imperialismo castellano. Eso es invertir completamente los términos y es completamente antihistórico. Ya no hay históricos, antihistórico. Eso no hay quien lo justifique históricamente, es injustificado. Esto lo reconoce Maragall, por ejemplo, lleva Maragall, que está conocido, muy amigo desde el punto de vista político en este sentido, catalanista. Al final Unamuno le influyó y tal, y se miró por la vía del iberismo, ¿no? Fue uno de los que reclamó el iberismo y tal, pero Maragall reconocía que, en un artículo que se llama El sentimiento catalanista,
que ya no importa la historia, ya no importa. Sí, puede ser que no se justifique la razón histórica, es un sentimiento. Y eso se reactiva. Entonces, ¿cuál es el origen? Por lo tanto, no puede ser el origen una nación previamente constituida antes de España. El origen es la descomposición de España, el origen de estos movimientos. ¿Y cuáles son las causas? Pues estas tres que he dicho. Un núcleo que determinadas facciones de la sociedad española reconocen como un núcleo distintivo, un hecho diferencial para una región frente a otras, la articulación de una ideología en torno a ese núcleo, que busca la confrontación con otras partes de España, en este caso con Castilla, va a ser la gran enemiga, ¿no? Y después la influencia del extranjero, que cultiva muchas veces, que está detrás de estos movimientos. Esto es el origen en este caso, el galleguismo. Pero lo mismo el catalanismo, etc. No es, esto sería tragarse el propio catalanismo, que Cataluña pulse, quiera, porque era una sociedad que se había constituido como sociedad política y ahora se le han eliminado sus derechos y ahora quiere otra vez recuperarlos. Eso no es el esquema. Eso es antihistórico, eso no ocurre así. Entonces, ¿la razón cuál es? La propia descomposición de España como nación, esa es la razón. En función de una serie de facciones que se le está promoviendo desde las propias autoridades españolas y que están campando por ahí, con estas inconsistencias jurídicas que estamos viendo, pero que funcionan. ¿Y cómo se justifican desde el punto de vista nematológico, decíamos antes? Es decir, estos ruidos jurídicos que aparecen aquí, ¿cómo se justifican? Pues eso es lo que vamos a ver. Núcleo, según los galleguistas, núcleo originario de la nación gallega. Lo vemos. Dice, muy rápidamente. Dice, primer factor, un factor nuclear. Entonces, ¿cómo se caracterizan, según los galleguistas, a Galicia como nación? Previa que ahora está pulsando por salir del yugo español. Pues de la siguiente manera. Dirá, por ejemplo, dice, en concreto, en el caso de que nos concierne, la idea de una nación gallega, la idea de Galicia como nación fragmentaria, es una idea que surge a mediados del siglo XIX sobre la corriente del romanticismo literario, como otras ideas, ¿no? Que será el concepto general, común también a otras regiones, en el que se produzca la canonización de los distintos tipos regionales existentes en España, ¿no? Se reconocen allí muchos de los viajeros extranjeros que vienen por España y tal, dicen, gallego tiene una serie de tópicos sobre los distintos cánones regionales de España, ¿no? Entonces, en el caso de Galicia será, digamos, la característica fundamental que verán los galleguistas será el celtismo. El celtismo será un elemento diferenciador, distintivo del resto de España. Galicia fue celta. Esto desde el punto de vista histórico es discutible y demás, ¿no? Pero, digamos, harán pie en esto y subrayarán el hecho de la distinción de raza. Raza celta. Entonces, atención. Dice Manuel Murguía, padre del nacionalismo gallego, no del celtismo, porque lo del celtismo es un tal Berea, el primero que habla de la condición celta de Galicia, es un historiador de historia de Galicia, un tal Berea un poquito anterior, pero Murguía y Vicento serán, Murguía es el marido de Rosalía Castro, serán los que cultiven esto del celtismo constantemente frente a Castilla. Entonces, fíjense cómo lo caracteriza el celtismo y su distinción con respecto a Castilla. Y es que esta raza, se refiere a la gallega, de raza sin ningún problema, ¿no? Antes de la SOA, antes del holocausto, todo el mundo hablaba de raza, pero no todo el mundo se tragaba las implicaciones políticas que tiene la raza, que eso es lo que dicen ahora los nacionalistas. Hablando de Sabino Arana, por ejemplo, cuando se la achaca, que esto es conocido, que Sabino Arana era racista, ¿no? Entonces, pues sale el del, ¿cómo se llama? Es que tiene el pelo, que tiene problemas con el pelo, Ana Sagasti. Ana Sagasti sale diciendo, no, eso todo el mundo, no sé yo, Unamuno se opone, Sánchez Moguel, veremos, se opone a que la raza sea significativa políticamente. Dicen que es lo más superficial desde el punto de vista político. La raza importa tres pepinos, y menos en España, que está todo mezclado ya. Entonces dice, y es esta raza, la gallega, que por una serie de circunstancias forma en España el pueblo sensato y pacífico por excelencia, digno por su misma sensatez de mejor suerte, está destinado a servir con su cordura y pacíficos instintos de contrapeso a las exageraciones y locuras de otros pueblos y otras razas revueltas y levantiscas de España, que llenas de la sangre semita que circula por sus venas, parece que viven en la civilización a despecho suyo
y que solo ansían volver a sus desiertos, a la soledad de sus tiendas y a la vida de la tribu, que es la única que les cuadra, comprenden y practican. Murguía. Feijóo, se escribió el año pasado un libro sobre una biografía de Murguía, que lo presentó Feijóo. Dijo que Murguía era el padre de la nación gallega y tal. Murguía. Esto, si es que esto con que resuene en algún sitio, en el centro regional, donde sea, que se lean estos textos para que la gente sepa lo que está detrás del galleguismo. Esto lo dice Murguía en la Ilustración Gallega Asturiana en 1879, en un artículo titulado Galicia. 1879. Después, en un discurso de Juegos Florales. Juegos Florales fue una institución que se formó folclórica, se formó en el siglo XIX, por el catalanismo, precisamente pues intentando restaurar pues todo lo que es el escenario que ellos entienden que tiene que ser Cataluña o Galicia, tal, que es el escenario medieval, es un escenario no industrial, ¿no? Eotécnico, que llamaba Munford. Es decir, el escenario artesanal, entonces quieren recuperar todas las tradiciones y tal, porque la industria pues viene a homogenizar y tal, entonces claro, pues, tienen que recuperar todas esas tradiciones, entre otros pues, los de los bardos y los de los poetas y tal y cual. Entonces, los Juegos Florales tienen ese sentido, de la lengua de Doc, ¿no? La Languedoc, todo esto. Entonces, en los Juegos Florales de Tui del año 1891, que es, eso sí es una emulación de lo catalán, ¿no? Esto de los Juegos Florales en Tui, frontera con Portugal, dice, diciendo que hay que extirpar de España la raza semítica, de nuevo vuelvo a insistir, y dice lo siguiente. Pensemos que no en balde tenemos en Galicia los restos de aquel celeste guerrero, Santiago, se refiere, enemigo de la gente de Mahoma, hombres europeos, se lo conoce como europeo, hombres europeos, hombres de Cristo, la victoria es para nosotros. Los hombres del Corán, los semitas que aún van errantes como sombras por las tierras de España, solo importan porque son un peligro o un estorbo, de hecho. Andaluces y demás, que no están influidos por la sangre semita, sea judía o a veces le da igual, judía o a veces le toma el árabe, pero otra vez es judío. Esto hay que. Son un estorbo, un peligro, una amenaza. El peligro. El celeste también era semita. Bueno, eso es. Seguimos. Por supuesto, Los Precursores es la obra, digamos, pues fundacional del galleguismo, en Los Precursores, de Murguía. Los Precursores hablan de una serie de poetas previos a él. Está Rosalía Castro, Eduardo Pondal, etc., en el que, digamos, hace una especie de antología de estas personalidades que él revisa, Biceto está también, y claro, Murguía medía uno 30 y pico, un hombre muy bajito, ¿no? Y entonces Biceto, que estaba con este mito celta y tal, bueno, pues celtas, raza fuerte y agarrido y tal, entonces Biceto y Murguía no se conocían, y eran los dos, se habían escrito y tal, pero no se conocían. Biceto era de origen italiano, Murguía era de origen vasco, ¿no? La raza era un cuento chino absoluto, ¿no? Pero bueno, el caso es que nos conocían, entonces cuando Biceto lo ve a Murguía, le dijo, bueno, pues, si esto es la raza elegida del pueblo gallego, llevaba siempre bombín y tal, pero pues ya ves, pues un hombre que era muy espabilado, Murguía. Bueno, listillo. Entonces, dice Murguía lo siguiente, en los precursores. Yo pertenezco por la raza y el nacimiento y el amor al noble país brigantino, a la tribu céltica por excelencia. Perdón, la raza, esa es la pertenencia a la raza celta, este es el asunto. Risco, ya en los años 20, Vicente Risco, un galleguista que seguirá, digamos, que será protagonista en los años 20, quizás la figura más destacada, por Lensano era, dirá lo siguiente. Atención, dice, es un hecho, es un feito, lo voy a leer en español, es un hecho que no se puede discutir seriamente que en el pueblo gallego hay un predominio marcado de elemento rubio centroeuropeo. Loiro, dice rubio. Como no sucede en ningún otro pueblo de la península. En la población rural se nota que todos los niñitos son blancos como la nieve, con el cabello rubio, casi que albino. Está subrayando con un elemento, digamos, distintivo, pero además de superioridad, por supuesto. Luego, el sol, el aire, el trabajo constante de la tierra, que suele ser al servicio de los castellanos, les vuelve un color tostado y un cabello oscuro. O sea, se degenera, ¿no? Por digamos, por el trabajo que le obliga al castellano a realizar en el campo y tal. Atención, dice, no hablo de los caracteres craneanos, ¿no?
etimología a troche y moche, ¿no? De los caracteres craneanos, porque no lo tengo estudiado bien. Porque cuando lo estudié, no, como claramente la cabeza del gallego es superior, por supuesto, a la del catalán, o al resto de España. Tengo que esto mismo lo decía Prades Larreoz. Lo mismo, antisemita, tal y cual, lo mismo. Además, no sé si lo tengo por aquí recogido, porque lo leo exactamente lo mismo. Prades de la Riba, claro, cuando uno compara, uno dice, bueno, o sea, este es superior y dice que los catalanes del resto de España son inferiores. Con lo cual, claro, los catalanes son inferiores, pero el catalán dice que el resto de España son inferiores, o los gallegos están incluidos en el resto de España, será inferior. O sea, una cosa realmente increíble, increíble que esto ahora, desde las fundaciones de esta gente a las que se dedica a esas fundaciones, es desde donde se habla, en España. Sabina Echea, es la casa de Sabino Arana, es la sede principal del PNV en España. Entonces, sigue diciendo, desde la conquista comienza un nuevo periodo de lenta infiltración ibérica que dura hasta nuestros días. Mas sea por la mejor adaptación a la tierra, sea por la superioridad de la raza, lo cierto es que ni la infiltración romana ni la infiltración ibérica consiguieron destruir el predominio del elemento rubio centroeuropeo en el pueblo gallego. Se le estará sometido el pueblo gallego, pero resulta que no ha existido. No se ha movido. Es una contradicción tras otra, es una cosa ridícula. La raza gallega sigue siendo una bella raza céltica, mezclada con íberos, romanos y germanos, pero imponiéndose los caracteres de los celtas por encima de todos los demás. Y por lo tanto, la menos ibérica de la península, y con estrechos parentescos étnicos de fuera de España, que son a prestigio, por supuesto, España con H. Esto lo escribe Risco en un libro que se llama Teoría Nacionalista, de los nacionalistas con Z. Lo que pasa es que después, en las ediciones posteriores a la SOA, al Holocausto, pues se puso Teoría Nacionalista, porque eso de la Z ahí con nacionalista, ¿no? Hay que ocultarlo, pero siguen alimentándose de lo mismo. Entonces, después. Interpretando Murguía, Risco tiene una biografía del año 32, 33, fecha significativa, del año 33, la biografía que hace Risco de Murguía es del año 1933. Y dice cosas, habla de Hitler, y Vicente Risco dice que Hitler quiere el monopolio de la superioridad de la raza para él, pero es que nosotros también no somos superiores, de una raza superior. Esto dice así literalmente Vicente Risco. Dice, en esa obra misma, dice lo siguiente: más la predominancia absoluta del elemento étnico europeo y nórdico en la población gallega tenía para Murguía una significación capital. Venía a representar para él la superioridad de la raza gallega por encima de todas las demás de la península. Es decir, si no estábamos seguros que Murguía decía eso, que lo estábamos, Risco nos lo viene a confirmar, que eso es lo que decía Murguía, que la raza superior de la península ibérica es la gallega. Y por eso tiene que ser distinto, Galicia, el resto. Esto es lo que está detrás. Entonces, cuando nos vengan a decir, es que el derecho, dejar los derechos de los pueblos, la variedad, no sé qué, pero ¿de qué me estás hablando? Entonces, la revista NOS, que para muchos es, pues, Galicia es la revista emblemática de lo que es el movimiento galleguista y su surgimiento y las libertades y tal, y todo esto. El progresismo, todo. La revista NOS dice lo siguiente. La primera. Publica en otoño de 1920, la primera revista NOS, que ya está por vendido nosotros lo haríamos, por supuesto. Y dice las primeras palabras de la revista NOS. Primero que dice, cuando se dice la revista NOS, dice, para delicia de todos y para enseñanza de muchos, sale hoy NOS, la revista. Y es un ansia, ego, ansia, bueno, es un deseo que hoy en Galicia, esto está no normalizado, un cristo que hago aquí, siente Galicia de vivir de nuevo, de vivir de nuevo. Es un ansia, un deseo el que Galicia siente el vivir de nuevo. Es decir, Galicia ha sido muerta, ha estado en coma, digamos, los 4 siglos, y ahora despierta. De volver a su verdadero y inmortal y inmortal a evidencia luminosa del mañana, o sea,
Y los vais a ver. Dice, tenemos una fe ciega, absoluta, incrementable en la vitalidad y en, lo genio, y en el genio de nuestra raza. Y en la eficacia de nuestro esfuerzo por llevarla al cumplimiento de su destino glorioso. La raza tiene un destino glorioso, que por fin nos liberamos del yugo del castellano y entonces tenemos un destino glorioso. Bueno, estos términos son... Entonces, dice, termina diciendo, pueden ser hasta clásicos con tal de que pongan por encima de todo el sentimiento de la tierra, de la raza, el deseo colectivo de superación, de la orgullosa satisfacción de ser gallegos. ¿De acuerdo? La raza, la tierra, la leche. Bien. Entonces, y dice, esta identificación de la... Bueno, aquí no leí porque... Pero identifica el espíritu de lo gallego con la lengua, ¿no? Entonces, esto resuena en Fraga. Vamos a leer a Fraga como el espíritu de la lengua gallega, está ahí el pueblo latiendo, el pueblo gallego latiendo. Entonces dice Fraga lo siguiente. En el Plan General de Normalización del año 2005, ya no estamos hablando de 1920, dice, el gallego, lengua propia de Galicia, dice Fraga, como establece la Constitución y el Estatuto, por supuesto, dice que la Constitución lo establece, lava las manos, no puede ser utilizado como instrumento político ni como arma partidaria. Es nuestra habla constituye el cerne central de nuestra identidad, el aliento y el alma del pueblo gallego, y como tal debemos trabajar todos muy unidos y en la misma dirección. La defensa del gallego es algo muy serio y no debe llevarse a cabo con falsedades ni demagogias baratas. Una expresión muy típica de Fraga. Barato. Entonces, vemos que, digamos, el gallego es el emblema de nuestra identidad. O sea, Fraga está cultivando el mismo asunto. En este caso con la lengua, pero... Bien, entonces, este primer factor, que es el núcleo diferencial, que basa básicamente en la raza. La raza. El racialismo está latiendo detrás del galleguismo. Raza céltica. Entonces, por eso se traduce, lo primero que se traduce es, pues, cancionero de poesía céltica. El himno gallego, pues ahora veremos lo que dice el himno gallego, ¿no? Es la nación de Breogán. Se está debatiendo una nueva generación, como decía Zapatero, ¿no? De estatuto, porque el Estatuto de Galicia es del año 81, quieren hacer uno nuevo, lo que pasa con el catalán y tal. Entonces, están debatiendo si poner en el estatuto nación de Breogán o no. Si reconocer a Galicia como nación de Breogán, no hay toda una polémica, lo tengo aquí recogido, pero bueno, no he querido. Aquí el PSDG pide definir Galicia como nación de Breogán, el Partido Socialista de Galicia, o sea, el PSOE en Galicia, como nación de Breogán en el estatuto. El PP se opone, se traga toda la. Pero se opone. El PP siempre en esa ambigüedad, ¿no? Se opone a decirlo como nación de Breogán, pero después se lo traga exactamente igual. Entonces, bueno, después en los festivales de Santiago de Compostela y tal, están todo el rato con este asunto, ¿no? El Día de la Patria, que han llamado ya el 25 de julio. El Día de Santiago se llama Día de la Patria Gallega. Bien, entonces, el segundo factor era la confrontación con el resto, con los castellanos. Entonces veremos lo que dice, las perlas que dice Rosalía de Castro respecto de Castilla. Atención. Dice lo siguiente, que Castilla y castellanos todos en un montón y en un ato así atado, ¿no? No valen lo que una yerbita de estos campos frescos. Castellanos, toda Castilla y todo allí, los castellanos están metidos en un ato así, atado, no valen lo que vale una yerbita del campo gallego. Simpática, ¿eh? Rosalía de Castro es, vamos, ahí en Galicia dices algo contra la Rosalía de Castro, vamos, y te fusilan directamente. No es, en otro momento, esto los cantares gallegos, ¿eh? Que los niños de Galicia están constantemente en los días de las letras gallegas, los recuerdo los perfectamente, ¿no? Pues los festivales y tal, y cantares gallegos para arriba y para abajo. Castilla, miserable fanfarrona. En verdad no hay en Castilla nada, no hay, en verdad no hay nada, Castilla, nada tan feo como tú. Que aún mejor que Castilla valiera decir infierno. Castilla en gallegos 28. Pobre Galicia, no debes llamarte nunca española. Más claro agua. No debes nunca llamarte española. Que España de ti se olvida cuando eres, ay, tan hermosa.
Después, en Queixumes dos vivos. Los Queixumes, que es queja, entre queja, y el Queixumes dos vivos, el himno gallego, ¿no? Los pinos que son rumorosos, ¿no? Que hacen un ruido al ambiente y tal, entonces es una queja del pueblo gallego que está sufriendo por el yugo castellano y tal, entonces los Queixumes, ¿no? Entonces, dice Pondal, ay, Pondal era un pirao directamente, en lugar de Pondal, era un hombre que se crió en Barro del siglo XIII o XIV, lo que fuera, XIV más bien, y entonces, pues nada, pues vivía un hombre muy estrambótico, muy. Bueno, entonces dice lo siguiente, en el himno gallego, refiriéndose a los castellanos, dice lo siguiente: imbéciles y oscuros, no nos entienden, no. Imbéciles y oscuros. Después, ese poema de Guardia Sim, estoy destacando algunas cosas, entonces, bueno, yo siento el que, porque esto yo los puse también en un curso de verano en La Rioja, en la Universidad de La Rioja, este verano, y algunos textos han aparecido, sí, sobre todo para que escuche por telepantalla después, ¿no? Pues a lo mejor es un tanto reiterativo para esa persona, pero bueno, le vamos a hacer, así que pido disculpas por ello. Entonces, un poema de Ramón Cabanillas que se llama Empeño. Ramón Cabanillas, que es pariente de Pío Cabanillas, son parientes todos ellos. Entonces, dice Empeño, del yugo castellano, dice: hermanos, en pie, serenos, con la limpia frente erguida, envueltos en la brancura de la luz, corazón, no sé qué, validos de traidores en la noche de la Froiseira. Froiseira, el castillo que fue liquidado, pardo de cera, ¿no? Unos reyes de Castilla, los esclavizaron unos reyes de Castilla, tal, hermanos asoballados, es decir, avasallados de gentes extranjeras, ¿no? Gentes castellanos. Ergamos, elevemos la bandera azul y blanca, ¿no? Bandera azul y blanca. La bandera azul y blanca, que por otra parte es una bandera que tiene su origen en el batallón literario que luchó con los franceses, para liberar a España del yugo francés. El batallón literario del Santiago de Compostela reunió unos cuantos estudiantes cuando invaden los franceses en España, ¿no? Pues se forma un batallón literario de los estudiantes de Santiago a luchar contra los franceses, para liberar a España del yugo francés. O sea que todo esto es pura fantasía, ¿no? Estamos ante la fantasía que está alimentando las cabezas de los infantes y de los adolescentes y de los adultos y de verdad en toda España. Hermanos, en el amor de Suevia, Suevia es otro motivo de los suevos, ¿no? Suevos en Galicia durante un siglo 180 y tantos años, ¿no? Pues es un elemento distintivo también que se cultiva muchísimo, ¿no? Frente a los visigodos, que también lo mismo. Digamos, esto se lleva a aquí en este libro que he traído, Pedro Pedrallo, Ensayo histórico sobre la cultura gallega, Pedro Pedrallo es una de las grandes figuras de los años 20. Esta distinción entre Galicia y Castilla se lleva a los límites completamente ya esquizoides, ¿no? En los que, digamos, pues se va para atrás en el tiempo, ¿no? Entonces, Galicia y Castilla se enfrentan, por supuesto, en época romana, en época tal, ya cuando, desde el punto de vista histórico real, desaparece España y desaparece, porque en la prehistoria no hay ni España, ni Galicia, ni nada de nada, ¿no? Galicia es una parte de España, ¿no? Entonces desaparece todo en la prehistoria, están allí bandas de homínidas, es lo que hay en la prehistoria, ¿no? Más o menos organizadas en tribus, ¿verdad? Pues allí, por supuesto, aparece el alma gallega en el territorio gallego, en manos de los anteriores habitantes, de los. Bueno, no me acuerdo ahora cómo se llaman los anteriores a la aparición de los celtas. Pero la cosa se lleva a profundizar de tal manera que, desde el punto de vista, atención, geológico, el macizo galaico ya resistía a la embestida de la meseta castellana y por eso se forman los Montes de León. Esto, así, literalmente, ¿no? O sea, o Pinedo, llama otra palabra. La piedra es gallega, la piedra misma, a nivel geológico. Hasta este punto llega el asunto, ¿no? Entonces, esta rivalidad, ¿no? Claro, ¿cuál es el peligro mayor? El cómplice. El gallego, que no tiene conciencia de eso. Eso es lo peor. El traidor. Entonces, en 1916 se forman las Hermandades de Afala.
crea para la defensa de la lengua rafala. Hermandades como los hermandiños, la hermandad y tal de los sabios medievales, pues también buscan eso, ¿no? Pues las rebeliones de los hermandiños y tal y cual. Entonces, coge la historia de una manera completamente fragmentaria y, claro, siempre con algo de realidad para que propagandísticamente funcione. Claro, si tú empiezas a disparatar absolutamente, pues no funciona propagandísticamente. Tienes que establecer algunos nexos con la realidad histórica, ¿no? Entonces, esto lo hacen, por supuesto, ¿no? Entonces, dice que es autor de unos discursos a la nación gallega, ¿eh? Emulando un poco a Fichte, ¿no? Discursos a la nación alemana, pues este hombre, Vilar Ponte, escribe unos discursos a la nación gallega. Y entonces, dice lo siguiente, no en los discursos de la nación gallega, sino en un periodista de una patria, la patria gallega, durante la República, ¿de acuerdo? Tanto la portera como de la coetánea Unamuno, tuvo una trifulca con Unamuno importante, Unamuno, por supuesto, rechazaba todos estos movimientos, es uno de los mayores obstáculos al nacionalismo, a pesar de que se ha escondido eso de Unamuno, pero bueno. Entonces dice, meditar, dice este Vilar Ponte, meditar sobre lo dicho en el día de hoy, como nosotros lo meditamos a lo largo de muchos días y muchos años. Y llegaréis a la conclusión indiscutible de que los gallegos, primero españoles que gallegos, es decir, por ejemplo, yo, bueno, soy español, ni siquiera primero o segundo, e incondicionales al Estado español, suceda lo que se quiera, estos son gentes que ni sienten ni razonan, tontos por lo mismo, arribistas, cautivos o esclavos morales. Atención, mala hierba para segar inmediatamente. Mala hierba para segar inmediatamente, según aconsejaba Pondal. O sea que nos andan con historias. Suficientemente elocuente, yo creo, esto. Dice después, un poco más atrás, ya había amenazado, dice, por lo demás, pasó la hora de las palabras vanas de contenido sustancial. Se acabaron las palabras y labras. Y hay de los que, llamándose gallegos, trabajen para que Galicia siga siendo una colonia. Hay de esos. No se establece cuál es la pena, pero algo agradable no debe ser. Entonces, bueno, en una revista Afonce, editada en Argentina, que es una beligerancia sorprendente, que en Argentina tenía esto, pero a la bestia, ¿eh? Es decir, allí las colonias, esas gallegas y tal, de unidad de gallegos y tal y cual, galleguismo recalcitrante pero sorprendente en Argentina. Me edita una revista llamada Afonce, la OZ, ¿no? Y entonces tienen una especie de decálogo de los deberes del gallego como tal. Entonces uno de esos es tienen que hablar, consumir productos gallegos tal, y sobre todo ir contra el mayor de los enemigos, que es el gallego descastado, así lo llaman, gallego descastado, eso es lo peor. Hay que liquidarlo. Bueno, entonces, este era el segundo factor. El primer factor, el núcleo diferencial, que ellos reconocen con el celtismo y tal, y lo cultivan, no sé qué, y lo van a veces añadir uno de los huevos, en fin, unos cuantos elementos distintivos, basados realmente en la raza, al final, es lo que se agarran fundamentalmente, ¿no? Claro, es contradictorio, todo esto es muy contradictorio, por ejemplo, claro, reclaman el gallego deriva del latín. Del pueblo invasor, se supone, de los celtas. Entonces, tampoco se haya. Pero bueno, tiene muchas palabras de origen celta y ya está, no se les vale. O los topónimos y tal, Briganti, Teogán, no sé, Teogán, que era un personaje bastante secundario, ¿no? En un ciclo mitológico, muchos hablan que tiene cierta realidad, ¿no? Todos los ciclos mitológicos, ¿no? El libro de las invasiones se llama, el libro en el que aparece la figura de Breogán, pues un hombre que, pues, cuya descendencia, pues, terminó ocupando Irlanda, ¿no? Los hijos de Breogán ocuparon Irlanda y tal, una serie de movimientos prehistóricos que más o menos se presuponen que es así, pero un señor ahí muy secundario de la literatura del libro de las invasiones, del ciclo céltico de irlandés. Entonces, bueno, ese motivo, este Eduardo Pondal lo pilló, ¿no? Y hizo el himno, un azón de Breogán, así termina el himno, ¿no? Ese personaje completamente secundario, y que salvo Eduardo Pondal, pues allí los colegas y tal, no conocían ni Cristo, por supuesto, en Santiago, que era Santiago de Galicia, eso es Santiago, eso es Galicia, Santiago, que lo inventa Alfonso II el Casto en el siglo IX, ¿no? Eso es Galicia. Y antes no hay Galicia, puedo hablar de otra cosa, pero no es Galicia.
Asturias. A Galicia le inventa Asturias, le inventa Alfonso II el Casto, que establece ese peregrinaje primero a Santiago y ahí surge Galicia, eso es Galicia. Se queda más o menos aislada, no aislada, se queda al margen de una frontera, de una Extremadura, ¿no? Enseguida, digamos, van avanzando la reconquista los cristianos, entonces Galicia queda, entonces empieza poblacionalmente a ser más densa y tal y cual, entonces se utiliza mucho para poblar después otro, el gallego en la luna, ¿no? Y todo eso, y eso es Galicia. Anteriormente no existe, es decir, pero porque tampoco existe España. España no es eterna, por supuesto. Seguir a tachar, no, estás defendiendo la esencia de la España eterna, única, ¿no? Pero qué única ni eterna. España pues es plural, pues vaya novedad, pues sí, claro, es plural España, mira tú, como Francia hay, como, pues claro, el puerto de Bilbao pues no es el de Barcelona, el de Barcelona está en Barcelona y el puerto de Bilbao está en Bilbao. Y una yerbita se distingue de la otra y cosas así. O sea, asuntos como este, tan infantiles, tan infantiles, pero sin embargo, claro, desde el punto de vista de la argumentación y tal, como están atravesados completamente con peticiones de principio, con todo tipo de falacias, pues la gente como ni siquiera distingue entre una falacia y un argumento válido, es decir, ya esto se ha perdido, posmodernismo, por todo esto, entonces pues no hay manera de entrar en nada. Pero bueno, el tercer factor era, y ya termino con esto, que ya llevo 2 horas, no está mal, perdonen por la chapa que les he metido, es el tercer factor contextual externo, es decir, los países que apoyan y que muchos de estos saben. Y aquí quizás sea lo más controvertido. Esto, por el otro no me parece ni discutible. Esto es más discutible y más controvertido. Es decir, ¿por qué se promueve en España esto? Siendo claramente, completamente amenazante con la soberanía española. ¿Por qué? Esta es la cuestión. ¿Cómo es posible que en España nos hayamos tragado esto? Entonces, ¿cuál es la razón? Pues bien, la tesis que sostengo es una tesis bastante atrevida, pero yo creo que cada vez más fundamentada. Y, por supuesto, hemos dicho que es la descomposición de España. Un país tiene riesgos de descomponerse, por supuesto. Ninguna sociedad es eterna y todas pues, pueden desaparecer, pero el hecho de que no ha desaparecido España, ¿no? Esto también es que todas las sociedades pueden desaparecer, bueno, pero no ha desaparecido. Muchas veces dicen, bueno, España no existe, como no existe, y entonces, dicen, no, porque toda sociedad puede desaparecer ya, pero no lo ha hecho. Son cosas tan evidentes como esta, pero bueno. Entonces, quiero decir que como todo es transformación, pues no hay definición de absolutamente nada, ¿no? Esto está, es el puro heraclitanismo, ¿no? Heráclito, bueno, más que Heráclito, sería discípulo de Heráclito, que era Cratilo, ¿no? Que decía que no es que ya no te puedas sumergir en 2 veces en un mismo río, que no te puedes sumergir ni una, porque como no puedes definir absolutamente nada, porque todo está en camino de transformación, pues entonces no hay definición, ¿eh? Entonces este Cratilo terminó, lo único que terminó haciendo era este gesto. No podía hablar, porque Mesa, ¿no? Bueno, Mesa ya está en transformación. Griego Cratilo, ¿no? Hay un diálogo de Platón que se llama así, Cratilo sobre el lenguaje. Bueno, entonces, claro, como toda sustancia, digamos, está en camino de descomposición, pues entonces no hay manera, y el lenguaje da un aparente aspecto de sustancialización de las cosas, pues entonces no hay manera de llamarle a las cosas de ninguna manera, porque se sustantivizan y las cosas están en constante devenir, entonces no se pueden sustancializar. Pues, ¿sabes? Esto, que es puro metafísica presocrática, es lo que te respondo. Entonces dices, pero sigue existiendo. Ya, pues está en camino de transformación. Bueno, pues entonces está en camino de transformar también Galicia, también País Vasco, pero eso me dices que existen. O sea, que aquí existe lo que a ti te parece que existe. Entonces ya empieza uno a mosquearse. Ya, o sea, Galicia sí. Y además desde la prehistoria, además las rocas allí ya peleándose unas con otras, porque una es gallega y la otra es castellana. O sea, una cosa increíble. Increíble que esto esté pasando. Es increíble. Bueno, entonces, aquí la tesis fundamental que sostengo, quizás ya no me dé tiempo a justificarlo demasiado, es que la promoción, sobre todo de una manera ya sistemática en España, del secesionismo, procede no del comunismo, no, o sea, no desde el comunismo, no al margen del comunismo, sino contra el comunismo. Contra el comunismo. Es decir, a partir de 1917, cuando tiene lugar la Revolución Soviética, existen lo que se llama el miedo rojo, ¿no? La creencia de que pues eso se puede extender, ¿no? Y España es uno de los sitios posibles.
sea fantásticamente honesto, creencia, existía la creencia de que podría extenderse. Otra cosa es que realmente no pudiera hacerlo, ¿no? Pero existía. Entonces, en España se promovió desde las autoridades el secesionismo buscando antes una España rota que roja. Se buscó antes romper España que pudiera transformarse España en un país comunista. ¿Por qué lo digo? Claro, eso de dónde lo sé. Bueno, texto de Cambó. Después de la Revolución Soviética. Dice lo siguiente. El rey Alfonso XIII, esto lo dice Cambó en conversaciones con Alfonso XIII, le dice al líder de la Liga Catalana, de la Lliga Regionalista, Francisco Cambó, en 1918, después de la Revolución Soviética, lo siguiente. Temo un estallido revolucionario en Cataluña, le dice el rey a Cambó. Que los obreros se unan a los soldados. Es decir, lo que se hizo en la Unión Soviética. En el 17 hay la clave frente a la revolución de 1905, que fracasa, es que los soldados no se unen a los obreros. Pero en 1917 los soldados, desertando de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, se unen a los obreros, a los soviets. Y se produce la revolución, en efecto. Entonces el rey teme una cosa parecida. No veo otra manera de salvar tan difícil situación que satisfacer de un golpe las aspiraciones de Cataluña para que los catalanes dejen de sentirse en este momento revolucionarios y mantengan su adhesión a la monarquía. La monarquía, una especie de federación, pues a lo mejor no estaba en cuestión. Hay que dar la autonomía a Cataluña. Esto el rey, Alfonso XIII, ¿eh? Provocar un movimiento que distraiga a las masas de cualquier propósito revolucionario. Esto se lo dice el rey a Francisco Cambó. Y Francisco Cambó empieza a ascender aquello, la Liga Regionalista empieza a ascender en los años 20, pues empiezan a ocupar magistraturas, etcétera, etcétera. Claro, muchos nacionalismos de estos se dicen simpáticos, mismamente, ¿no? Simpáticos del leninismo, no sé qué, no sé qué, es todo puro superficie. Hay que hacer un seminario, como todo el mundo sabe, ¿no? Además, los nacionalistas gallegos, Vicente Risco, ahora hablaremos, que leíamos antes, desconfiará absolutamente querrán evitar absolutamente el yugo sovietista. Y dice lo siguiente, Vicente Risco: de Europa podemos decir que la democracia ha dejado de ser un régimen para ser una enfermedad, una anemia generalizada que deja a las naciones indefensas contra los gérmenes patógenos exportados por Moscú. Una confrontación total de los nacionalistas galaicos frente a Moscú, lo que representa la revolución. Cuevillas, uno es el prehistoriador, digamos, de todos estos teóricos de Puerto Rico. Toda esta, digamos, banda, porque es una banda, de escritores y demás galleguistas, Cuevillas es el que se dedica a los temas prehistóricos. Pero, bueno, dice en un momento dado, en la revista Nos, en el número uno, además, no, 1920, por lo tanto, posterior a Dos Nosos Tempos, se titula el artículo, y dice lo siguiente. Y fue entonces cuando nosotros, como otros, tuvimos la conciencia de un peligro que amenazaba no solamente a nuestras ideas de libertad pública, sino a nuestra libertad individual, pues un comunismo estatista al estilo ruso, que eche por tierra las fuertes torres de los dueños de la industria y de los dueños de la tierra no es tragable, que haga mucho aprecio de nuestras pobres torres de marfil. Es decir, no es de supor, que decir algo así como no es de recibo que lo podamos incorporar. Eso tenemos que rechazarlo, nuestras torres de marfil, es decir, Europa tiene que conservarse frente a lo que sería la barbarie sovietista. Bueno, conservarse en este sentido, de lo que ellos mismos hablan, de las naciones estas que están, digamos, en vinculación con el nazismo. Esto se parece mucho al nazismo, que también se ponía precisamente para la conservación de las naciones naturales, que llamaba el nazismo. Baden-Baden, etc. Y ahí aparece Heidegger. ¿De acuerdo?
José Díaz, secretario general del Partido Comunista, como todos saben ustedes, muerto en 1942 en Tiflis, se suicida. También se suicida, tipo. Sevillano, dice lo siguiente: patriotas ellos, refiriéndose a Franco. Las masas populares, vosotros, obreros y antifascistas en general, sois los patriotas, los que queréis a vuestro país libre de parásitos y opresores. España, es decir. Pero los que os explotan, no. Ni son españoles, le niega la condición de españoles a Franco porque está en manos de Hitler y de Mussolini, de los italianos y de los alemanes. Está traicionando a España. Les está reclamando a España, que luego esto, por supuesto, a partir de los años 60, sobre todo, y es muy significativo, porque yo recojo textos de este tenor patriótico de los comunistas hasta el año 60. A partir de ahí la cosa se lo tragan los propios comunistas, la propaganda misma, y empiezan a decir otras cosas. Pero, dice, pero los que explotan, no. Ni son españoles, ni son defensores de los intereses del país, ni tienen derecho a vivir en la España de la cultura y del trabajo. Más, digamos, más... más claro es este mensaje del Partido Comunista de España a los intelectuales patriotas, los patriotas, si se refiere a España, la patria España, no estaré hablando de la patria Cataluña, patria España, en abril de 1954. Y dice: en estas horas de aflicción para la patria, cuando en virtud de la alianza militar, económica y política concertada entre la camarilla franquista y el gobierno de los Estados Unidos, España ha sido reducida a la categoría de nación inferior, donde los imperialistas yanquis hacen la ley. El Partido Comunista de España se dirige a vosotros llamándoos a la acción para salvar a España, llamándoos a definir vuestra posición frente a la política patricida de Franco y de Falange, llamándoos a uniros al pueblo en la lucha por la democratización de nuestro país. Nuestra tierra natal, donde cada monte, cada valle, cada ciudad o aldea, de Móstoles a Zaragoza, de Gerona, dicen Gerona, no dicen Girona, de Gerona a Madrid, de Tarifa a Roncesvalles, de Sagunto a Numancia, recuerdan la lucha secular del pueblo por la independencia patria. Ha sido entregada en venta infame a los imperialistas yanquis. Con la tierra española han sido vendidos el derecho y la justicia, el ejército y los secretos de la defensa nacional. Han sido puestas en manos extrañas las riquezas del suelo y del subsuelo español. Han sido hipotecadas la independencia y la soberanía nacionales. Es decir, está defendiendo la soberanía nacional española frente a Franco. Eso es muy discutible, ¿no? Es decir, a lo mejor puesto al servicio de la Unión Soviética se liquidaba la soberanía aún peor, pero lo cierto es que puesto al servicio lo que hizo Franco, que efectivamente por lo menos en Europa, en servicio de la órbita del imperialismo norteamericano, estamos donde estamos, que no es que estemos muy bien desde este punto de vista, desde el problema nacional. O sea que, bueno, esto sería difícil, pero lo que trato de subrayar es como el comunismo en principio no es cómplice del secesionismo. Uribe, el presidente Uribe, que fue ministro con Negrín, etc. Bueno, Negrín tiene unas palabras clarísimas, no sé si va a ser cómplice. Diciendo que mi lucha contra Franco es por España. Si es para acabar con España, yo me uno a Franco. Frente a los secesionistas. Esto dice Negrín. Y Negrín traslada la capital a Barcelona, desde Valencia a Barcelona, ya en los últimos sectores de la guerra, para que el secesionismo no presione. Y en determinado momento dice que le dice al general comunista, hombre, más famoso de todos. Miaja no. Rojo, Lister. Le dice a Lister que como se pongan muy mal las cosas en Barcelona, que bombardee la ciudad, con frente al secesionismo. Darse cuenta, Azaña cuenta como una expedición de Barcelona, de Cataluña, de catalanismo, promovida por la Generalidad de Cataluña, fue a conquistar la Mallorca. El año 37, creo recordar. A los países catalanes, a recuperar aquello. O sea, que esto era tesitura, entonces en Egipto, Azaña, España no es un mito, dice Azaña, es una realidad nacional. Digamos que no son cómplices en un principio del secesionismo, ni mucho menos, se oponen a él. Principio. Esto hay que reconocerlo, estos son los textos, lo que aparece aquí. Entonces, ¿cómo es posible, por tanto, que en España pues, se haya promovido esto? Pues después otro momento muy sensible a esto es la transición misma, la transición española. Entonces ahí también había riesgo posible de que España se convirtiera en un país comunista.
sucedió en Italia en 1948, que casi gana el Partido Socialista las elecciones, el PC, el Partido Comunista Italiano, muy potente, el Partido Comunista Francés también muy potente, el Partido Comunista Español, que tampoco era, era desde el punto de vista del antifranquismo, pues la fuerza más beligerante, ¿no? La más importante. Los más entusiastas hablan de unos 200.000 afiliados al Partido Comunista en la época de la transición. Los italianos tenían 2 millones en el PC, o sea que era una cifra muy modesta y probablemente no tenía posibilidad de nada. Las elecciones se hundieron. Pero lo que dice Grimaldos, este que ha dicho la CIA en España, ha escrito un libro sobre la CIA en España, y dice lo siguiente, nos puede parecer todo esto, pues, todo lo que queramos, pero dice lo siguiente, Grimaldos. Los servicios secretos norteamericanos y la socialdemocracia alemana se turnan celosamente en la dirección de la transición española con dos objetivos, impedir una revolución tras la muerte de Franco, la revolución comunista, y aniquilar a la izquierda comunista. Bueno, impedir una revolución y aniquilar a la izquierda comunista, que fuera el protagonista de esa revolución. Este fino trabajo de construir un partido de izquierdas, entre comillas, para impedir precisamente que la izquierda se haga con el poder en España, es obra de la CIA, en colaboración con la Internacional Socialista. El primer diseño de esta larga operación se remonta hasta la década de los 60, cuando el régimen empezaba ya a ceder, inevitablemente bajo la presión de las luchas obreras y las reivindicaciones populares. El crecimiento espectacular del PC y la desaparición de los sindicatos y partidos anteriores a la guerra civil, especialmente la UGT y el PSOE, hacen temer una supremacía comunista en la salida del franquismo. Los cerebros de la transición comienzan a marcarse objetivos muy concretos. La CIA, esto está claro, está demostrado, financia al SPD, y el SPD financia al Partido Socialista Obrero Español, en la figura de Felipe González, como todos saben, que es elevada por la CIA y por el SPD alemán a desbancar, digamos, como partido de izquierdas, al comunismo. Esto lo dice Grimaldos, y esto más o menos es Iván Vélez y Gustavo Bueno Sánchez, están estudiando mucho este asunto, Gustavo Bueno Sánchez, el hijo de Gustavo Bueno, y aquí ha dado una conferencia probando la financiación, probando con documentos, no especulando, la financiación de una serie de instituciones que vulneraron en la época de la transición, que estaba una oficina de la CIA detrás, instalada en París, con todo detalle, ¿no? Promoviendo pues, el tipo de literatura secesionista y además pues, el socialismo, entre comillas, tan peculiar de la transición española. O sea, estos dos fenómenos, el socialismo, digamos, que baje el puño, ¿no? Que bajase el puño del comunismo para evitar una conexión. Como por otro lado no podía ser de otra vez. Pensar lo contrario que sí que es llamativo, es decir, los Estados Unidos quieren hegemonizar, por supuesto, y buscarán elementos para hacerlo que no le gane la partida a la Unión Soviética. O van a estar tan bobos los norteamericanos, que pueden despistarse, por supuesto, como Tokiski, ¿no? Pero lo normal es que intenten pues, que no se propague la revolución. Hay una amenaza de un partido comunista como es el de España, mucho más beligerante en la transición, durante el franquismo, vamos, en el antifranquismo, que cualquier otro, pues que se haga con el poder. Y a los Estados Unidos no le conviene la política de rollback, que llamaba la administración americana, de retrasar todo el proceso comunista en cualquier sitio. ¿De acuerdo? Entonces, esto explicaría estos intereses norteamericanos, etcétera, alemanes y demás, explicaría por qué en España, esto lo explicaría, por qué en España se promueven estos movimientos, se dejan que campen las instituciones, que prosperen en ellas, porque de esta manera pues divides, digamos, fragmentas, por ejemplo, la lucha obrera que pudiera haber, pues sindicatos se fragmentan, pues están los sindicatos estos vascos, tal, esto pues va fragmentando. Entonces, evitas pues, un posible movimiento que tenga como plataforma la propia España para, digamos, unirse con la URSS en su momento y transformar España en un país socialista. Esto era posible. Y los Estados Unidos, pues, junto con el SPD... Lo hicieron en Francia, y otros, donde el partido... En Italia lo hicieron. En Italia lo hicieron. Fuerte. En Italia promovieron. Estamos viendo documentos, que lo traje al final. En Italia promovieron la mafia. Perder las Canarias. Otra nueva que estuvo aquí presente, vamos a dio aquí una conferencia, el exministro Otero Novas revela un mensaje de Washington recibido por Adolfo Suárez en 1978, en el cual se advertía con apoyar a Cubillo, es decir, con un movimiento independentista canario, si España no entraba en la OTAN. Esto en el año 78. Si España no entra en la OTAN, es decir, si no se pone en órbita con respecto a los Estados Unidos promueven el separatismo canario. ¿Pero a qué nivel? Esto lo dice Otero Novas, yo no lo digo yo, lo dice Otero Novas, que fue ministro de España con Suárez, en ese momento. Sí,
Sí, Pedro, pero ¿a qué nivel? Bueno, vamos a dar por finalizado. Esta, ya digo que este final es lo más controvertido, lo más discutible, lo más difícil. Pero si no, ¿por qué en España se promueve esto? Esa es la cuestión.